Eh, en plan ya poder, ya estamos en directo. Arrancamos ahora sí, señores, con estas finales, estas poderosísimas finales de la Clutch Cup. Ahora sí, señores, estamos llegando ya a la etapa final de, de esta Gran Liga, que nos ha dejado de todo, ¿no? Eh, grandes equipos, jugadores revelación, sorpresas, muchos Clutch haciendo, desde luego, eh, homenaje al nombre de la liga, de, haciéndose valer. Y, y bueno, en principio, pues ya estamos llegando, ¿no? Como os comentaba, a estas finales en las que se van a enfrentar un Pretoria en contraté en bolsa. La verdad que un enfrentamiento que esperábamos todos, o sea que no... En principio no ha habido mucha sorpresa. Antes de nada, y por supuesto, como no puede ser de otra forma, voy a presentaros a mi compañero este día en cabina. ¿eh? Tenemos una verdadera eminencia del Rainbow Six, uno, una de las personas que está a la vanguardia de la nueva generación de casters, y, y no puede ser otro que es este Metameister. Muy buenas tardes, Jones. Lo primero de todo, agradecer esta invitación para castear finalmente esta final, valga la redundancia. Y, evidentemente, muy buenas tardes a todos los espectadores de Twitch que estáis aquí listos para apoyar a uno u otro equipo en esta final de la Clutch Cup. Aquí vamos ya a acabar, como bien decía, este, este Jones. Y con ganitas, ¿no?, de ver cómo está esta escena amateur. Sí que me he visto algún partidillo suelto de la Klutschka de la y, esta, y esta última semifinal que quedaba Team Bolsa como ganador frente a Rob Gaming por un cita 3 Y con, con ganitas de, de lo que va a ser la nueva generación de Rainbow Six, de, de verlos aquí. Sí, señor. La verdad que, como bien comentas y... Y bien buen, buen comentario ese de la nueva generación, la verdad, porque son, son jugadores que, bueno, en principio no los estamos acabando de ver, ¿no? Profesionalmente, porque todavía tienen que formarse, sea porque tampoco les da la edad. Pero desde luego el nivel lo tenemos, aquí hay muchísimo nivel latente. Eh, basta con ver, ¿no? El anterior partido que hemos tenido entre ese Rob y, y Team Bolsa, y desde luego, pues no va a ser menos, ¿no? En estas finales. Sí, de momento hasta ahora pues eh, los rosters bastante completos, jugadores con muchísimo proyecto de futuro. Y no sé, eh, yo la verdad que los de Pretorian sí que los conocía algo de antes, porque yo pues, eh, por A por B estoy muy metido en la comunidad y me sonaban muchos, muchos de sus nombres. Y Team Bolsa. Que los caste, de hecho, excepto a Furby, eh, castee a Crista, a Jandrito, a Chino y a Dual, en esos cueles de la de la de la O sea que realmente son dos equipos que más o menos conozco, pero que tengo ganas de ver en este bo 3 Pues, desde luego que a Furby, aunque no lo, no lo has acabado de ver en en lo que viene siendo el juego, ¿no? In-game. Yo creo que te vas a quedar flipando. ¿eh? Es un jugador que tiene muchísimo nivel, que, que desde luego es, es, vamos, una de las revelaciones que tiene este Team Bolsa ¿no? en, en sus roster nuevas. Y desde luego que el espectáculo te lo va a asegurar perfectamente. ¿eh? Es, es un, un verdadero pilar. Y tengo también ganitas de ver los mapas que vamos a jugar, porque al final esto va a ser un best of three, a diferencia de lo que ha estado siendo esta semifinal al mejor de uno. Vamos a tener tres mapas por delante. Recordemos que son eh, un mapa elegido por cada equipo y un decider, que es el que se va a quedar después de esos cuatro baneos que van a hacer en total los dos equipos. Y tengo ganas de saber ese map pool, ¿no? Si vamos a jugar algo más decantado a mapas quizás con más verticalidad, como puede ser un café o un consulado, si nos vamos a ir a mapas más, más normales, como un Oregón, un, un, un club. O, o, o ver qué van a, a, qué van a sacar, porque al final, es lo que estamos diciendo, al final, en una liga en la que todas las fases son a best of one, se suelen ver quizás los mapas más favoritos, ¿no? Porque al final, pues eso, te quitas los típicos eh, Think park, te quitas eh, quizás el eh, litoral, consulado, mapas que igual a tu estilo de juego o a tu equipo no les gusta, y te quedan pues siempre pues, casi todos lo, lo, los mismos mapas, café, consulado, o sea, café, club, eh, oregón, eh, villa... Y, y quiero ver, quiero ver, porque al final, con las finales a Best of Three eh, es, es lo que pasa, ¿no? Tienes que tener, evidentemente, un abanico de stretch algo más amplio, tienes que tener el focus en que el partido va a ser algo más largo de lo normal y sobre todo porque no estás acostumbrado a tener series tan grandes. Pues desde luego que sí. Eh, como bien comentas, realmente este formato ¿no? de Best of Three lo estamos estrenando en estas finales. O sea que el periodo de, el periodo perdón, de adaptación de, de los dos equipos. Eh, lo vamos a ver, latente ahora, vamos a ver si qué tal lo tienen preparado y sobre todo si, si pueden ¿no? intentar sorprender al rival, ya que llevamos pues, siete jornadas por, por detrás nuestro, ya han tenido tiempo, ¿no? De apuntarse en el libreto, de conocer a su rival, de ese estilo de juego, ¿no? Que además son dos equipos que, como ya decíamos, en todo momento han estado como favoritos y, y desde luego que se han tenido en el punto de mira entre ellos. Y otra cosa que además quería decirte, si. Sí, se me permite la anotación. Es que me comentaban por aquí por línea interna, ¿vale? Que el Map el Map, pool de, el map pool, no, perdón, el Price Pool, que, que estaba en 70 euros, eh, acaba de aumentar 30 euros más, o sea, nos vamos a quedar con 100 gracias a una aportación de, del buen Cynical Primal, uno de nuestros casters de aquí. <laughs> lo conozco, lo conozco. Ese, ese hombre, la verdad, que, 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 que vale oro. Eh, bueno, pues oye, por lo menos te llevas este, este premio, ¿no? Que al final, por A o por B, te has pegado aquí toda la liga. Eh, un curro impresionante y llegas a la final y tienes su recompensa, ¿no? El, el, el terminar ganando. Como tú comentabas, se van a enfrentar Petrolean y Team Bolsa Según he visto la clasificación, eran los dos equipos que, que eran un poquito los abanderados, ¿no? De, de, de llevar por delante eh, toda, la, toda la toda la liga. De hecho, terminaban como primero y segundo, respectivamente. en primero, Timbolsa segundo. Y de momento, creo que estamos ya para ver los baneos, si no me equivoco. Voy a mirar el link, lo tenemos por aquí efectivamente, consulado que cae por parte de Pretorian, va a ser Thin que el baño de Team Bolsa en este caso, Pretorian que va a terminar de elegir Oregón, lo que yo te decía y cuidadito, Team Bolsa que se la va a jugar en Coastline pues no me sorprende, ¿eh? Team Bolsa es un equipo que es muy superior en el ataque, ya lo sabemos todos que es, tiene uno de los mejores ataques de esta Clutch Cup Y irte a Coastline, que es un mapa que te favorece completamente el ataque y que además te aporta también no en ese componente de lo que es ir a buscar las tortas directamente eh, Seguramente les acabe favoreciendo, ¿eh? no me parece descabellado por su parte Me sorprende muchísimo porque se de buena tinta que, que Petrolian es un equipo muy bueno en cuanto a... En cuanto a lo que son gunfights. Y al final, literal, es el mapa de las tortas, ¿no? Que se le, que se le suele llamar. Eh, finalmente terminaban de banear eh, Clubhouse, si no me equivoco, por parte de Pretorian. Y Villa por parte de Team Bolsa. Así que nos iremos finalmente a un café como decider En caso de que empaten ambos equipos. De momento, lo que estamos viendo también es que se están eligiendo bandos. En este caso, Pretorian. Eh, que va a empezar atacando en el mapa de Oregón. Recordemos que quien elige el bando es el contrario al que ha piqueado el mapa, por lo tanto, Tim Bolsa, que era el que elegía defender en ese mapa de Oregón. Eh, nos íbamos a Villa, en el que eh, Pretorian elegía el ataque, como bien has dicho tú, Jones, porque en mapas como este tipo eh, favorece muchísimo lo que es el ataque, y por eso quizás lo había elegido Tim Bolsa, porque se está muy bien atacar. Y finalmente, en Café Dostoyevsky, atacará a Pretorian y defenderá Tim Bolsa. Pues a él lo tenemos, ¿eh? interesante map pool. La verdad que, por lo menos, como, como decías también, el, el mapa, ¿no? este, este coastline, nos va a acabar sorprendiendo un poco y, y sobre todo, alejarnos de, de ese clubhouse que, desde luego, estamos no. cansados de ver en esta liga y, y pues, siempre se agradece ¿no? un poquito de aire de fresco por parte de los equipos. ¿Cuáles son los mapas que más se han visto? Lo que te decía, Oregón y clubhouse. Esos dos, los prácticamente. ¿Los que más? Solo dos. Sí, esos dos han sido los que más se han visto. Y luego, pues, realmente hemos visto algún café. Han, han ido variando un poquito, ¿no? Pero realmente es lo que te digo: siempre, siempre eh, acaban yendo a Oregón y a Clubhouse. Y no entiendo, no entiendo esa dinámica, ¿no? De sí que comprendo, ¿no? Que son dos mapas que, que bueno. Como ya te comentaba al principio, son está todo el pescado vendido ahí, ¿no? Ya está todo, todo el mundo sabe jugar, son muy simples de, 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 tanto de defender como de atacar. sí que es verdad que bueno, pueden estar un poco más orientados a la defensa, pero realmente no, no tienen mucha complejidad ¿no? estratégica para los equipos y suele cantarse por ellos. Entiendo que también, no lo sé 100% seguro, evidentemente, entiendo que también tiene algo que ver con que, evidentemente, al ser equipos amateurs con gente menor, quizás el tiempo de entrenamiento y la formación que puedes tener dentro de estos mapas es algo es algo menor, ¿no? Quizás tienes eh, poco tiempo para, para, para entrenarlos y quizás te quieres ir, pues eso, a un Oregón, a un Clubhouse, a un Coastline, que son mapas en las que realmente el libreto de Strats está algo más, algo más reducido porque. Como tú dices, ya está todo el pescado vendido, realmente poco se puede innovar en este, en, en este mapa. Y, y en definitiva, pues eso, ¿no? Son mapas más, más sencillos, sobre todo, de, de aprender. Y en los que puedes improvisar, sobre todo, es muy importante el que en el momento en el que quizás el juego del rival eh, te esté eh, siendo muy superior. Eh, aprendas a adaptarte a lo que es el juego del rival y en este caso puedas eh, puedas defenderte algo mejor. Pues ahí está. Desde luego que. Vamos a, a comprobar ahora mismo ¿no? que tienen que ofrecernos siendo combinados. Y desde luego, ya también estamos prácticamente listos para empezar con el partido. Antes de nada, también eh, me gustaría preguntarte ¿no? un poquito sobre ti, ya que no solo son novedades hasta finales, sino que también es novedad tenerte aquí con nosotros <laughs> en, en, la, en la cabina de Casteo. Y, y bueno, ¿qué, ¿qué te traían un poquito por aquí, por la Klochka? ¿qué, ¿Qué te ha hecho decantarte por, por pasarte un ratito con nosotros? A ver, yo realmente, eh, yo empecé en el amateur, so, yo, o sea, yo he empezado desde lo más bajo y ahora estoy donde estoy gracias a todo lo que me he pegado yo, casteando gente en el amateur, en este caso en la, en la Defense Cup. Eh, y, y realmente, pues no sé, yo me metí a Twitch, me metí a Rainbow y veía los partidos estos, veía la a la, Clux, a la Clutch Cup y, y realmente me llamó la atención, ¿no? porque es quizás de donde yo venía, digo, joder, es que, es que yo, yo venía de castear esto, escuchaba, escuchaba a vosotros, a Jones, o sea, a ti, a, a, a Cinical, y, y realmente me llamó la atención y digo, oye Cini, ponme en contacto con la Clutchcap, que me quiere ir un día a castear, me da igual que, lo que me echen, pero quiero ir un día a castear, quiero, quiero recordar lo que eran esos viejos tiempos. Pues ahí está, desde luego que un verdadero placer tenerte por aquí. Y sin más dilación, ya nos vamos a la fase de vetos con ese Thatcher que va a acabar cayendo ya. Ahí está, empezamos el mapa de Oregón. Nos vamos directamente a Estados Unidos. Thatcher que va a caer, creo que no es sorpresa para nadie. Pretorian que empezará eh, atacando en este caso. Era baneo por parte de Team Bolsa. Pretorian que va a tener que encargarse ahora mismo de quitarse otro operador más. Imagino que será un Maverico. Se va a ir un Blackbeard, definitivamente. Vaya. Pues raro, ¿no? Quieren evitar ese juego de ventanas. Sobre todo me parece raro, empezando en ataque, ¿no? Quizás lo puedes explotar algo más. Sí que es verdad que el, que el Blackbear no es un operador que se suele ver mucho en, en competitivo, sobre todo después del nerf que va a sufrir tras esta season, reduciéndole eh, la vida del escudo y el daño de ese, de ese francotirador también lo van a terminar reduciendo. Segundo, van por parte de Petorian, que va a caer sobre Kaid Jones pues ahí lo tenemos, caer que ya no va a estar disponible para proteger tanto esas trampillas desde la zona inferior como el doble refuerzo en la parte superior en la habitación o incluso poder triquear, ¿no? También en la parte del nexo y la verdad que bueno, no me parece un ban tampoco tan descabellado después de que ha caído Thatcher y quizá pues puede, se puede intentar, ¿no? Inclinar un poco más hacia, hacia el lado atacante. De momento Valkyria denegando información aquí el equipo de Team Bolsa, no quieren hacer jugadas agresivas, no se la quieren jugar a que este equipo de Pretorian tenga algo preparado en cuanto a runouts o en cuanto a juego vertical con esos T4s y arrancamos la final con esta primera ronda, equipo de Pretorian contra Team Bolsa, recordemos ese Sammy, Fernand, Croxon, Godbrex y Barcia contra Krista, Furby, Chino, Jandrito, Muros y Dual, ¿quién es Godbrex por cierto?, la verdad que en... no, lo, no lo acabo de reconocer, ¿eh? No sé si se ha cambiado el, el ID. No sé si es Smurf o... Nos comentan que puede ser Pozu, ¿eh? Nos comentan que puede ser Pozu, pero en principio, eso, lo que hemos dicho. Un roster muy bueno. Y de momento ya vemos sexto pick. Cuidadito, que aparece el escudo, que aparece la calva de clase sí. chino que va a cambiar esa mira por una clase directamente. Adaptación, de hecho, fíjate, se cambia una Twitch por una Ivana. Y eso que había aparecido la mira, me parece a mí que se esperaban quizás que fuese, que, fuese, que fuese un baiteo. Pues ahí está, finalmente sí que lo va a acabar siendo, se van a acabar quitando esa mira por, por la buena clase. Y la verdad que yo creo que en manos de Chino esta es una apuesta bastante segura porque es un jugador que tiene un timing perfecto, que tiene un game sense también de locos, sobre todo teniendo en cuenta que es, es un support, pero aun siendo un support y un ancla, eh, te puede ganar perfectamente todos los tradeos individuales, es buenísimo con el arma. Pues ahí está, de momento, la fase de acción que ya está terminando. Parece que lo que están planteando es simplemente un stack abajo en punto, aprovechándose de esa clase. Quizás eh, jugadas agresivas hacia esa zona de azul. Cuidado, que se te quedaba ahí una trampilla sin reforzar, y eso es bastante importante, sobre todo con el juego que quieres plantear en la zona de blue. Y de momento, la fase de acción que ya empieza. Veamos qué es lo que quiere hacer aquí, en este caso, el equipo de Pretorian, que parece que lo que va a hacer es meterse hacia esta zona de, de torre pequeña, coger mucho mapa. Imagino que se habrán dejado algún dron cortando también por esta zona. Y de momento los vemos avanzando muy muy rápido. Parece que tenían algún drop play. Pues ahí está. De momento ninguna sorpresa, ¿no? Por parte de Pretoria, muy rápidos en la entrada a la edificación. Ya sabemos que manejan muy bien la información con esos drones y desde luego que ya están haciendo gala de ellos. Además, vemos poca presencia, ¿no? En la zona superior por parte de Team Sí, eh, parece que en principio lo que, lo que te estaba comentando yo, van a hacer un stack en puntos, simplemente centrándose en esa defensa de la zona de abajo. Cuidado que podían empezar aquí los trades, Sledge que va a quedar algo tocado con, los, eh, con las balas de Jandrito Muros. Va a ser kill definitivamente para él. Empieza bien esta final el equipo de Team Bolsa que parecía, o decía en la entrevista, que iban algo borrachillos. De momento primera kill para él, hacen la OP kill del partido y de la final. Y esto que deja en desventaja numérica el equipo de Pretorian Jones. Pues ahí lo tenemos, eh. Jandrito que sigue jugando a ser Jandrito con esas rotaciones que tanto le gustan hacer a él un poquito en extremis a veces. Y desde luego que ahora le acaba dando saliendo bien para quitarse un Barcia que ni siquiera había tirado ninguna de las granadas que tenía en su haber. Y sobre todo porque estaba jugando en esa zona de torres super solo, la habían terminado de dronear y conseguía la kill muy, muy fácil. De momento, la ronda que está algo pausada. No estamos viendo casi acción. El equipo de Pretorian que quiere prepararse muy bien lo que va a ser esta ronda, de momento lo que estamos viendo es parece un split tanto por esta zona de torre como por la zona de principal. Y poco tiempo aún, no has conseguido sacar ni siquiera el de azul de momento apertura. Parece, cuidadito con la Ivana que se va a meter a punto. La dio intenta aquí con el Guamá y va a ser kill para Dual y para Krista. También Jandito Muros recoge sobre Fernan, únicamente va a quedar este Pozu, que es lo que intuíamos que, 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 que podía ser, va a ser kill finalmente para Jandito Muros. Triple dentro de la ronda, estará borrachillo, pero madre mía, las kills las coge al vuelo. Y, y ronda para, para un Team Bolsa que de momento parece superior en este mapa de, de Oregón. John, ¿te tenemos por aquí? Creo que hemos perdido, ¿eh? Necesitamos un desfibrilador, ¿eh? Parece que John se nos ha caído, pero bueno, sigo yo, me lo tanqueo, no pasa nada, soy la estrella, soy el invitado, aquí estoy. Pues aquí estoy no? de vuelta. Vale, vale. Estoy de vuelta, aquí solo, No, 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 ha sido un problema que tengo de, tengo el micro conectado a la parte trasera del ordenador y he hecho ahí una especie de, de miscle con el pie y a he los movido el ¿no? desconectado. Sí, sí, sí bueno no pasa nada eh, la ronda la has visto no sí 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 estaba bien. Vale, vale 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 perfecto pues ahí estaba eh, desde luego que team bolsa no parte parte con ventaja en, esta, en este bando defensor sí que es verdad que, que bueno es más o menos lo que cabría esperar ¿no? en este mapa de oregón y destacar a Jandrito no con esas con buenas rotaciones que tenía desde luego sigue con, con su dinámica no de, de ganar los tradeos individuales que son es bastante fino el jugador en, en esta dinámica y en principio pues un Team Bolsa, ¿no? Que ya va a consolidar una rondita para ellos que es bastante importante frente a Pretoria. Importante porque es en defensa y en este mapa las defensas son oro de momento. Como bien decíamos, primera rondita para ellos. Y defensa que van a plantear en este caso en la planta de arriba. Hacen su primer check en esa zona de, de lavandería. Y ahora van a tener la misión de defender esta planta superior que tanto se puede complicar. En el momento del ataque. Tienen que estudiarlo muy bien aquí el equipo de Pretorian. Lo que más suele ser eficaz aquí es un ataque en pinza. Por la ventana doble eh, por esa zona de Master. Y abriéndose también Torre de momento. Cuidado con Croxon. Que se mete muy, muy rápido ya por esta zona de abajo. Parece que tenían algo de información de que estaba algún jugador agresivo en la planta inferior. Pepo de As que caía sobre la zona de la brecha que dejaba a mitad de vida a Jandrito. Y cuidadito, porque Jandrito, el propio, está jugando con escopeta. De momento ya está abriendo incluso el Ace. Pues ahí lo tenemos rápida la apertura Crista que se va a acabar llevando a Sami y ya vamos a perder a ese mencionado es de manera muy temprana. Y otra vez que va a haber open kill para este equipo de Team Bolsa, open death para el equipo de Pretoria en este caso va a ser otro jugador completamente distinto. Salía agresivo Handrito, no conseguía ninguna kill, coge algo de información de esa zona de trofeos, pero esto va a ser muy peligroso porque aún tiene esos dos ADS colocados. Handrito que va a ser casi un cerrojo, un seguro dentro de esta zona de, de trofeos y si le va a complicar aquí y muy mucho el equipo de, de Pretoria en la apertura, sobre todo porque se te ha muerto Sami, no vas a tener la oportunidad de seguir abriendo, cuidadito a la Ela, ¿dónde se iba? Pues ahí está Ela con una posición <laughs> bastante curiosa, Croxon que ya está recibiendo bastante daño, cuidado con Gombre, que ya está piqueando por ese doble, por ese doble apertura que hacía el buen Ace. Croxon que tiene una posición muy buena para cubrir toda la zona de blancas. Croxon que de hecho se va a conseguir meter al punto. De momento lo que estamos viendo es que Barcia consigue la primera kill sobre Dual. Croxon que finalmente salía del punto. Y cuidado con Jandrito, ¿eh? que esto le gusta. Le gustaba ayer el ladrón hacer hacia el tiburón. Está intentando subir. De momento lo que estamos viendo es que la Ela va a conseguir a coger toda la espalda. Oh, va a ser Donald no. Jandrito. Lo decíamos, el tiburón Yaus. Le gustan las películas de Steven Spielberg C4 de Furby sobre Pozu para terminar con la ronda. Team Bolsa que consigue también su segundo check dentro de esta final. Y de momento estamos viendo un equipo de Team Bolsa arrasador, Jones. Sí, desde luego que me está sorprendiendo sobre todo a Pretorian la, la, las dificultades que está teniendo ¿no? para limpiar a los jugadores que están fuera de punto, ya que es quizá uno de sus fuertes cuando, cuando están en el bando atacante. Y desde luego Tim Bolsa que está gestionando muy bien esa, esa utilidad ¿no? que tienen en, en, en su equipo, con, incluso con una kill que veíamos con el C4, también veíamos buenas rotaciones ¿no? por parte de Jandrito, como ya nos tiene acostumbrados. Y desde luego que de momento sorprendiendo al combinado pretoriano que no consigue conectarse con el encuentro. Y me, me. No sé, la verdad que me extraña bastante, ¿no? Que no tengan un dron por esa zona de main. Que no tengan información de que te está viniendo Jandrito por la espalda. Lo decía eh, yo ahora durante la ronda, Jandrito, que en Team Bolsa, en, durante la Drone Cup, era literalmente Jesucristo cogiendo esas rotaciones con el con el lesión, sobre todo le, le vi le vi hacerlo. Y en esta baba precisamente Doregón, que es cuando le cuando le llegué a, a, a castear. Y, y se le da muy bien, se le da muy bien encontrar ese hueco, se le da muy bien eh, coger información de toda esa zona de, 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 del, del retake. Y, y sobre todo creo que el equipo la acompaña, ¿no? Porque sí que hemos visto que en el momento en el que Jandrito empezaba a, a, a hacer ese, ese retake... Todo el equipo de Team Ball se, centra, se centraba en hacer muchísimo ruido, en entretener a los jugadores de la zona de trofeos, que consiguiesen, eso, que se centrasen siempre en la zona de delante. Pero es lo que te digo: con un muerto, teniendo a, a, a Sami muerto con, con ese ace, me parecía raro, ¿no? Que no tuviesen algún dron cortando por esa zona de principal y no le diesen ningún tipo de cola a este equipo de, de Pretorian. Sí, ahí estamos, como bien dices, bien apuntabas, no hemos visto quizá tan buena gestión ¿no? de esos drones que son una herramienta bastante importante y les iba a acabar pasando factura pues, de cara también al retail ¿no? que, que acabábamos viendo. De momento nos vamos a esa zona de cocina, un punto que quizá es menos ortodoxo, pero obligatorio para cerrar esta rotación de bombas y vamos a ver qué tiene preparado TIM Bolsa para poder aguantar ¿no? en, en una zona como esta. Y me flipa lo rápido que coge mapa aquí el equipo de Pretorian, ¿eh? Que es que se meten con apenas 30 segundos al punto. De hecho, Jandrito Muros, que va a terminar cayendo a manos de Sami, Se la devuelve. Sami, que en este caso va a ser el que consiga la Open Kill. Primera para el equipo de Pretorian en este mapa. Y en esta final. De momento, ya con apenas 50 segundos. Abriendo en esa zona de, de cocina. Y el equipo de Team Bolsa, que se tiene que recolocar, Jones. Sí, desde luego que ya tienen que empezar, ¿no? A, a tomar posiciones dentro de punto. Debido a esa velocidad que tiene Pretorian para intentar tomar ya toda la zona del site. Y cuidado con Crista la posición que tiene que es peligrosísima. Y qué peligroso, ¿eh? Que ya viene ya directamente la escopeta. Cuidado que también tienen alas por esa zona de trofeos. Va a seguir para, para Krista. Sobre Sami, que estaba algo tocado. También Croxson que termina de, de llevarse alguna de las balitas. Falla aquí algo Crista, pero deja muy tocado y sobre todo asustado a este Barcia. Que era la eh, Ivana, si no me equivoco, en esa zona de abajo. Croxon que va a tener ahora la tarea de intentar sacar a estos jugadores de la zona de la trampilla para que no terminen de molestar. Crista, que también termina algo tocado. Aquí el equipo de Pretorian haciendo el sándwich por completo al equipo de Team Bolsa. Podrían conseguir rascar alguna kill. Ve la cabeza y Fernand de este smoke. Va a conseguir la kill. Furby al suelo. Creo que no tienen información de que también está la Melusi. Está mirando de momento. Fernand quiere seguir limpiando. Va a ser kill para, para Fernand. Finalmente. Crista al suelo. Esta ronda que pinta muy bien Para este Pretorian, eh, Jones. Desde luego que cuidado Porque ya está Dual piqueando también Hacia la zona de Torre Fernan Que va a recibir Ay. muchísimo daño Y cuidado porque ahora Pretorian está consolidando su ventaja Con un 1 para 4 Pues aquí lo tenemos Kill para Crosson, Chino que también conseguía Hacer la primera de este 1 contra 4 Va a ser Pozu finalmente El que termine con la kill Chino al suelo Godbreaks que finalmente va a conseguir esta kill sobre el maestro, denegándole por completo este clutch que tenía que hacer muy muy complicado uno contra cuatro y en el momento en el que ya le estaban terminando de plantar Jones. Desde luego que además la, la rotación que veamos en la zona superior por en, en la que incluso posicionaban a un smoke de manera un poquito extraña a Tim bolsa ahí no en haciendo lo, los apoyos no a Jandrito que estaba encima de la trampilla mm, a mi parecer ha sido muy arriesgada no puedes Exponer así, ¿no? A, a algo como a un operador como ese smoke que lo necesitas para el devenir de la ronda y sobre todo para el final. Y evitar ese plante que ha acabado viniendo inevitablemente. Mm, no sé, yo creo que ha sido exponer tu utilidad demasiado. Realmente todo esto viene porque eh, en el momento de la, de la muerte de. de Jandrito muros dentro del punto. Eh, si no me equivoco, bajaban todos los jugadores, se reagrupaban en la zona de cocina y finalmente terminaba de subir la Melusi. Claro, en el momento en el que sube la Melusi y ve que tiene la trampilla cerrada, ¿qué dice? Le da el cola al, al, al Smoke eh, para, para que suba, que en este caso era Furby, que le abra la trampilla y en el momento en el que Furby se quería volver, ya tenía la As cortando en trofeos, que era Crocson en este caso, y no ha podido volver. Realmente el apoyo, que simplemente era pues eso, ¿no? Para abrirla para ver abrir la trampilla y pirarse. Pero claro, es que te ha venido Crocson con, con, con ese R4C de la As. Y, y ponte tú a salir de, de esa zona, te tenía perfectamente cortado. Y además Ferran, muy inteligente, acudía al apoyo, conseguía las dos kills de esa zona de Ático y dejaba ya prácticamente la ronda sentenciada para este equipo de Pretorian, primera para ellos. Sí, señor, desde luego, además como bien decías, estaban rápidos ¿no? los chicos de Pretorian para ir a buscar a los jugadores en esa zona superior. Y esto es pues lo que les estaba haciendo falta en el partido. Es realmente una de las prácticas que, que mejor saben, saben llevar a cabo. Y desde luego ahora parece que sí que están poniéndose a ello, vaya. De momento una ronda más en la que en apenas 20 segundos ya está el equipo de Pretorian dentro del mapa, cogiendo ya toda esta zona de meeting, banderas. Y sin apenas encontrarse ningún tipo de escollo, ¿no? Aquí por parte del equipo de Team Bolsa Únicamente Jandrito jugando algo agresivo Como en la ronda anterior Lo veíamos en esta zona de torre Y la ronda algo pausada Cuidadito aquí con Dual Que puede tener dos kills aquí muy de gratis Se expone disparando Finalmente va a terminar bajándose en esta zona de Freezer Haciéndose muy fuerte con el Guamay ¿eh? Tiene mucha utilidad aquí desplegada Y va a aguantar muy pero que muy bien Jones desde luego que tienen muy buenas posiciones los jugadores, los jugadores, perdón, de Team Bolsa Incluso con esa clase en la zona del refrigerador Y cuidado con Jandrito que ya salía a morder Un poquito a Fernan que estaba en esa zona de torre pero es que se meten a torre sin, sin dronearla. Me parece muy muy raro. De hecho, va a quedar Fernan algo más tocado. Porque siguen sin tener la información de que Jandrito estaba algo más agresivo. Crista, que se mete ya al punto repliega de esa zona de main. Si no me equivoco. Iba a intentar un retake por esa zona superior. Ya va a ser Fernan el que corte toda esta zona principal. Cuidadito, cuidadito que sube Jandrito. Consigue la kill. Jandrito que la está liando en este mapa. Sexta kill para él dentro del partido. Va 6-1. Está completamente desatado. Va a ser kill también para Pozu con este Ace. Quien dice que los supor no matan. De momento lo están liando. Cuidado que, que se tiraban también por la trampilla. Doble kill para, para, el, equipo de, para el equipo de Team Bolsa. Dual Alejandrito. También kill para Pozu sobre Cristal. Jugador de Blue. Esto que va a dejar la ronda únicamente en un 2 para 3, eh, Jones. Sí, desde luego que ahora ya tenemos ventaja posicional y, y numérica para el equipo de Team Bolsa. Y yo creo que tenemos bastantes complicaciones también para Pretorian. A falta de un minuto en el que todavía pueden sacar algo de información. Aunque la situación, pues la verdad que no les está favoreciendo. Y es que esta es la primera vez que meten un dron por esa zona. Creo que no tenían ni idea ni siquiera de que estaban jugando una clase. Aquí el equipo de. de Team Bolsa se va a meter. Estás directamente hasta la cocina. Puede encontrar aquí kill. No, va a ser Jandrito. ¡Una más! ¿Qué vamos a decir? Ahora tienen que encontrarse a Pozu. Lo va a conseguir, va a ser la cuarta dentro de la ronda para él. Casi un perfect para él, casi un ace. Dentro de la ronda consigue una kill más. Creo que se pone incluso con 9 dentro de. Dentro de su parcial, dentro del partido. No, 9 no. ¿8? Tenía 7 y se ha 3. Creo que 9. Sí, 9, efectivamente. Gracias a, a nuestro observer. KD de 9 de momento? Dentro de la partida. Y es que está siendo absolutamente. Está desatado este. Este. Este Jandrito desde luego que sí, no, no están sabiendo encontrarle, como además bien anotabas no están metiendo drones por la zona de torre por lo cual en ningún momento saben dónde está posicionado y esto les está, fa les está pasando factura completamente, ya estamos viendo en reflejado en ese score ¿no? que, que Handito es quizá uno de los principales agujeros que está teniendo Pretorian en el ataque y decía que iba borracho ¿eh? pues a ver, a ver, vamos a tener que ponernos borrachos para jugar Jones, a, al, al Rainbow a, así, así se sube a Champions, ¿no? Así se sube al campeón. No lo sé, es broma. Evidentemente, ¿eh? por favor no, 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 me hagáis caso. Yo, yo, también voy un poco, un poco, un poco demasiada fanta. Pero bueno, eh, de momento uno para tres dentro del del parcial del partido. Veinte segundos para que termine esta fase de preparación. De nuevo, nos vemos las caras en esta planta superior. Puede ser la cuarta ronda para el equipo de Team Bolsa y asegurarse que al cambio de bando se van a ir con esa ventaja. Eh, en cuanto a rondas y de momento estamos viendo un partido, por lo que parece fácil, ¿no? Para el equipo de Team Bolsa frente a lo que parecía quizás eh, que, iba, que iba a llegar a ser. Desde luego que esto es un problema para Pretorian porque en cuanto Team Bolsa se vaya al cambio de bando, va a empezar a mostrar sus verdaderas virtudes que son el ataque. Ya sabemos que este equipo es demoledor en, en esos menesteres y desde luego cederle tantas rondas en defensa no puede ser nada bueno. Y de nuevo, Crocson, que sabe de la posición de la ELA, una vez más que se va a quedar la mitad de vida, sale agresivo, consigue el kill una vez más sobre Sammy, se va a volver a ir de la ronda en este caso. Hacían la del doble condón en este caso y se cogían aquí a dos de los breaches que tienes habilitados dentro de este mapa, aparte, evidentemente, del termite. Pero eh, los más seguros son esa Ivana y este Ace a la hora de quizás no arriesgarte a comerte un C4 desde la zona inferior. Va a ser baile de Kills en este caso para ambos equipos. Jandrito que cae, pero llevándose por delante la vida de Sammy, que no está teniendo el mejor de sus partidos. 1-5, que va de momento en esta, en esta final. Esperemos que termine finalmente despertando, imagino que sí, pero es que Jandrito ya se pone con el doble de Egito de Jones. Pues ahí lo tenemos, Jadrito, de momento, destacando en el encuentro en el día de hoy, en lo que llevamos de partido. Y de momento también tenemos a Pretorian que ya está empezando ¡Ay! a tener utilidad. Cuidado con gobles que se va a llevar a Chino. Ya tenemos la kill sobre ese mote y se quedan con ventaja numérica de momento en el marcador. Y que bien lo hacía, intentando el baiteo. Tienen información de esta Melusi que se encuentra en la zona de banderas. Yo, si soy Furby ahora mismo, ni me muevo. Croxon que vaya directamente a por él. No le quiere ni siquiera holdear. Veamos si va a conseguir la kill. Se va a quedar muy tocado finalmente. Croxon va a conseguir esta kill sobre Furby. El retake o el intento de que intentaba aquí el equipo de Team Bolsa. Que lo van a terminar penalizando. Únicamente van a quedar Crista y Dual como protectores de este punto. Van a tener que estar como cancerberos con cuatro cabezas para intentar enfrentarse a este equipo de Pretorian Jones. Pues ahí lo tenemos, de momento las posiciones que no son malas para el equipo de Team Bolsa, aunque tienen bastantes complicaciones ahora para afrontar tanta desventaja numérica. Y ya tenemos a en que está movilizando drones para localizar a estos defensores. Y la posición de Dual que es buena, ¿eh? Pero Krista que tiene que estar ahora mismo siendo el jugador que juega agresivo a esa zona de la brecha, dos por la zona de trofeos, otro colgado de la ventana y otro directamente para intentar entrar a plantar. Y el Serax lo tiene Fernan, ¿eh? De momento ya estamos viendo hasta Ashcrogs, que consigue la kill. Se va a quedar únicamente dual en este 1 contra 4. Una vez más, este equipo de Team Bolsa que lo va a tener muy difícil para terminar con la kill. Va a ser Barcia el que finalmente recoja la kill con esa guadaña, con ese SMG. Y otra rondita más en este caso en ataque para el equipo de Pretorian Jones. Pues ahí lo tenemos, este es el Pretorian que todos conocemos, ahora sí que se han acabado enchufando al partido, ya estamos viendo que se está movilizando mucho más la información, estamos viendo también mucha más velocidad y mucha más reactividad para limpiar a esos roamers y, y sobre todo están gestionando mucho mejor la utilidad. Ya veíamos también el, en la primera ronda ¿no? que aunque conseguía salir ese eh, Alejandrito con Ela, lo acababan refragueando rápido y desde luego que el haber perdido un jugador tan importante le pasaba mucha factura a ti en el devenir de la ronda. De momento, lo que estamos viendo es una defensa más, ¿no? Que parece que se prepara ya aquí el equipo de Team Bolsa a esa planta de arriba. Y en este caso, cuidado, ¿eh? Cuidado porque aparece el dúo de la muerte de hace un par de seasons. Ese combo mute más mozi para denegar a full información. Veamos para qué lo quieren utilizar. Quizás veamos un jandrito algo más agresivo por la zona de, de abajo, apoyándose con esos mozis para denegar la información de los drones de, por parte del equipo de Pretorian de esa zona de cocina. Quizás simplemente lo quieran para coger información, eh, Para coger algún dron, perdón, en esta zona de, en esta zona de. de trofeos y redirigirlo a. A este plante del futbolín para posteriormente tener información para un posible C4 o simplemente eh, pues eso no el, el jugar con con que con que no puedan negar esta información este esta Melusi es muy buena ¿eh, Jones porque un, la única forma de que tienes de, de romperla es a... es con utilidad un pepo de Sofía o con un pepo de As y realmente con los dos ADS que están metiendo aquí el equipo de aquí el equipo de, de Team Bolsa en esa zona de, de la puerta de trofeos es muy inteligente porque te vas a quitar mínimo o dos flashes o dos estus de docia desde luego como bien dices es bastante inteligente sobre todo destinado no para hacer quemar esa utilidad a todo, ese, a todo ese combinado atacante y además estamos viendo que solo están jugando con as por lo cual esos pepos que en principio son importantes los van a acabar perdiendo y pierden escudo aquí el equipo de team bolsa se lo van a quitar definitivamente cambiaban ese eh... qué llevaban antes llevaban un smoke quizás con escudo Llevaba un smoke, sí, señor. Sí, llevaba un smoke. Estaba agresivo a la puerta de trofeos, correcto. Eh, se quitan ese escudo. Así que menos defensa, ¿no? Que va a tener aquí el equipo de Team Bolsa. De momento muy rápido, cogiendo mapa. Eh, como ya nos tienen acostumbrados eh, bastante fácil el equipo de Pretorian. Ya tienen toda esta zona de trofeos y Master perfectamente cogida. Ahora va a ser trabajo de esa ¿no? Sobre todo el intentar cortar eh, esa zona de, de principal para que no suba handrito Pepo de Croxon, que ya va a caer por esa parte de abajo para intentar quitar el Mute. Mute que de hecho. No consigue llegar a quitar. Y de hecho, es que creo que ha tirado ya los tres pepos, ¿eh? Y no va a poder quitar el mute. Sami, que va a caer. Lo mata Krista. ¿Cómo ha muerto Sami? No, la verticalidad. Pues sí, parece que lo acabó eliminando desde la zona superior. Bastante peligroso y bastante travieso Krista con esa rotura en el suelo que iba a acabar pasando factura rápidamente hacia... sobre Sami. Y Barcia, que tiene que irse a la zona de abajo. No están consiguiendo abrir ese mute. No parece que tengan información de dónde está realmente colocado el pepo. De Croxon, que no iba eh, finalmente bien hacia esa zona. Y ahora lo vemos algo parado, ¿no? A este equipo de Pretorian. Pero parado se ha quedado Jandrito. Pero en el sitio, porque lo acaba de matar eh, Fernán Desde esa puerta de trofeos. Jugaba algo agresivo a esa zona de blancas. Estamos viendo ahí, de hecho, el cuerpo del Mozi. Justo en la zona de top de blancas. Y va a ser trabajo ahora mismo de Pretorian el meterse al punto. Cuidadito, porque creo que está metiéndose otro por esa zona de la puerta. Croxon, que está muy agresivo. Tienen otro jugador en la puerta. Que es ese, perdón, en la, en la zona de la brecha, que es, este, que es este Furby. Y va a tener que jugar algo agresivo hacia esa puerta. Porque ahora mismo está bastante encerrado, Jones. Sí, la verdad es que la única opción que le queda es intentar limpiar a cualquiera que venga a eliminarle. Y desde luego la posición que tiene es bastante complicada. Incluso le podrían intentar buscar por la zona inferior que parece que es lo que están haciendo. Pozu que va a recibir la mitad de daño y parece que va a acabar eliminando a Furby. Y Fernán que se mete. Fernan que consigue la primera kill sobre Crista. En este caso, va a ser Pozu con la kill. También sobre dual. Únicamente va a, jugar, va a quedar el jugador de ático. Fotito para ti. Para el Carnet cuando tengas los 18. Va a ser Chino el que intente este clutch. No lo va a conseguir. Una vez más se queda en situación de 1 contra 4. Este equipo de Team Bolsa. No van a conseguir cerrar una ronda más. Que si les escapa, se quedaba uno de vida. Este Chino lo tenía muy complicado. Y 3-3 al marcador. Pretorian que consigue despertar. Después de meter eh, esas dos ronditas iniciales, el equipo de Team Bolsa parecía que estaban algo superiores. Y Jones, creo que sacamos algo en claro: que cuando, cuando Jandrito no está en la ronda, cuando Jandrito muere sin matar, la ronda no va, ¿eh? no, no, no hay carburante, no hay, no hay gasolina. No, desde luego que es lo que te comentaba ya a mitad de ronda, ¿no? Que Jandrito, en cuanto acaba siendo eliminado, ya el equipo de Team se pierde uno de sus pilares fundamentales. Y sobre todo, pues, una de las armas, ¿no? Que tiene para salir a buscar al combinado atacante. Y el hecho de que acabe siendo eliminado de manera tan temprana por exceso de agresividad, pues les va a pasar muchísima factura. Ahora nos vamos a ir al bando atacante y vamos a ver qué tienen para enseñarnos este equipo de Team Bolsa en el mapa de Oregón. Y lo tiene aquí difícil, ¿eh? Porque ahora mismo el equipo de Pretorian está muy enchufado. Está ahora mismo con ganas de comerse a este equipo de Team Bolsa, o por lo menos es lo que me imagino. Y cuidadito porque van a sacar una frost, eh? Frost que poco a poco se va metiendo a este meta dentro del Rainbow Six, sobre todo en el momento en el que le das una escopeta y un escudo, pero es que encima, si en su nueva principal tiene una mirilla con 1,5, ya, pues vas que chutas. O sea, realmente la conviertes en una operadora muy, pero que muy fuerte. Si a eso sumamos que realmente los pros está menos acostumbrados a ver un cepo que. que yo qué sé, que, que un tachanca en. en Ranked, pues. Pues es prácticamente kill asegurada, ¿no? O dejar a una Injure. De hecho, fíjate que Crocson que se hace la del doble condón, ¿eh? Ponerle los dos cepos ahí por si acaso. Lo que vaya a pasar. Sí, la verdad que, bueno, la del doble cepo en la ventana, que es, eh, podríamos decir, la vieja confiable. También yo creo que está infravalorado el cepo, porque aunque tú lo veas con un dron, realmente al entrar estás obligado o a tirar utilidad para destruirlo o directamente a apuntar al suelo para dispararle. Exacto. Entonces, esto ya de cara a un tradeo te desfavorece completamente. Exacto, justamente. O sea, y tienes toda la razón, porque realmente, imagínate, tienes que entrar a esta zona de torre y tienes que elegir si mirar al suelo o mirar al Jagger y. Pues, ¿Qué quieres que te llegue? Yo miro al Jagger. Eso es. La verdad que eh, una buena utilidad y además eh, también la, la adición del escudo es que es realmente en un meta ¿no? en el que ya Ubisoft se ha dado cuenta de que los escudos están muy fuertes y se los lleva a eliminar a un montón de defensores, pues las opciones son escasas. Eso es, ese meta de Bulletproof que parece que poquito a poco vamos a ir eliminando, sobre todo con ese nerf eh, que también veíamos a la Melusi Croxon con la kill. ¿A quién ha matado? En esa zona de torre pequeña arriba, justo en la ventana doble, efectivamente... Estaba haciendo un poco el traviesillo Croxon con esa 1,5, precisamente. Que decíamos. Conseguía con esa mirilla larga. La kill sobre un jugador muy importante. Como es Jandrito. Que una vez más lo vamos a ver fuera de la ronda. Como va a estar fuera dual. Jugaba agresivo. Este Barcia hacia la, hacia la zona de torre. Otbrex, este Pozu, que también va a conseguir kill. En este caso sobre Crista. Se van a quedar solos este chino y este Furby. Y ronda muy, muy, muy complicada para este equipo de Team Bolsa, Jones. Pues ahí está Timbosa que tiene que empezar a remar para su terreno si quiere intentar pelear este mapa. De momento ya estamos viendo serias complicaciones en el ataque. Ya tenemos la kill de Furby sobre Sami. Kill importante. Furby que consigue dejar esto en un 4 para 2 algo más asequible. Dentro de la ronda, aún tienen un minuto. Ojo John, se le puede complicar aquí el equipo de Pretorian. Si siguen muriendo uno a uno... Tienen que jugar más juntos, tienen que, 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 que ver qué es lo que quiere hacer aquí ahora mismo el equipo de Team Bolsa de momento, para solo estaba chino, consigue la kill muy fácil Fernan. jueguito con Furby que le está subiendo por la espalda, creo que Fernan no lo termina de saber, está haciendo la sneaky, esta As, que es prácticamente indetectable en cuanto se pone en este modo, Fernand que lo sabe, Fernand que va a errar esas balas, intentaba el Walvan. Lo va a tener aquí complicado para intentar el clutch. Va a quedar muy tocado aquí Furby. Fernan que saca la de freestyle. Consigue la, consigue la kill a pistola. Va a ser kill para él. Cerrando la ronda para Pretorian. Creo que, si no me equivoco, es la cuarta seguida para ellos. O la tercera seguida para ellos. Pretorian asegurándose que quieren llevarse este mapa. Que lo que ha pasado al principio simplemente es que estaban calentando. Estaban dejando algo de emoción dentro de esta final de la clutch cup. Y nosotros se lo agradecemos, Jones. Pues sí, desde luego que ahí, ahí lo tenemos. Me gustaría comentarte también una cosa y es que. Eh, lo que sí que no me esperaba en ninguna, en ninguna de las maneras es que Team Bolsa tuviese dificultades en el ataque. Yo creo que Pretorian ha sabido leer perfectamente ¿no? la, la dinámica de, de ataque que tiene pues, el mencionado Team Bolsa, ¿no? Que es bastante agresiva. Les gusta incluso dividir a varios jugadores para ir a tomar las zonas. Y han ido a combatir el fuego con fuego, yendo. Pues sacando ellos también a sus jugadores, ¿no? De punto, piqueando incluso hacia las ventanas y saliendo, sobre todo, a morder a todos esos jugadores de, de Team Bolsa que acababan cayendo de manera muy temprana. El problema que he visto y por cómo estaban colocados es que querían ir a tomar la zona de arriba. Si te fijas, estaba Jandrito ya en la zona de la ventana doble. Tenías al Sledge cortándote en la ventana de blancas para que ninguno de los jugadores de, de Pretorian hiciese el retake, por lo menos por esa zona. Tenías otro jugador colocado en la zona de main. Claro, en el momento en el que te muere Jandrito y que ya realmente se te va uno de los Breachers, que ya te tiene que rotar el ace, que vas a tener a un jugador descolocado. Cambias el ataque por completo, ya no puedes hacer ese ataque hacia la zona de arriba, quizás te tienes que centrar algo más en torre. En el momento en el que das el call, alguno de los jugadores está descolocado y, y es Barcia el que consigue el kill en ese caso en la zona de torre de torre pequeña, y ya dejas la ronda en un 3 para 5. Pero es que si encima siguen muriendo jugadores solos, siguen muriendo jugadores sin esa opción de refrag, ya se te va la ronda en, en nimiedades, Jones, y no puedes levantarla. Pues desde luego es lo que acababa pasando, ¿no? En, en lo que llevamos de, de ese bando atacante del equipo de Team Bolsa, que ahora sí que se está viendo en problemas. Pretorian que ha metido la segunda y se va a poner por delante en el marcador en este partido. Eso es, otra ronda para Pretorian. Team Bolsa, que se queda algo más atrás con esa tercera. Primera vez que vamos a, su que a ver superioridad a este equipo de Pretorian. Y de momento defensa de ese piso inferior. 40 segundos ya Jones dentro de la ronda. Hemos visto de Infraganti a esa, a esa Melusi irse a la zona de Torre Grande. Arriba del todo hay ah, un dron, si no me equivoco, cogiendo información. De toda esa zona, Jandrito, en este caso, que va a cambiar esa acción de los Kairos para únicamente eh, tirar cuatro a esa trampilla y abrirla de la forma más económicamente posible y poder seguir abriendo otras trampillas de este mapa. Va a ser kill para Furby, cuidadito. Conseguía la información por sonido, imagino, justo pegado a esos pinchos. Se encontraba esa Frost y cuidado porque no tiene ni idea de que está este pozo. Va a ser kill para él. Furby que va a caer, lo van a refraguear. Has matado a mi amigo, te tengo que hacer esto. Lo siento, en el amor y en la guerra todo vale. Consigue la kill para él, 4 a 4 en el marcador y a ver quién saca ahora mismo a este pozo de esa zona de torre, Jones. Pues sí, la verdad es que ya tenemos a un pozo y que está ahí haciéndose fuerte, va además a acaparar toda esa zona trasera del mapa y desde luego esto ha sido quizá un fallo de información no de Team Bolsa que no sabía que estaba ahí posicionado el jugador y que iba a recibir bastante sobre ese furby que Ay. va a acabar cayendo finalmente. Y al chino que le cogen el dron, ¿eh? le queda otro por lo menos para coger algo de información, pero ese dron que duele bastante porque eh, tu support que es prácticamente el abanderado de tener, de coger toda esa información y sobre todo en manos de, de, de un Ace, era el que más te iba a ayudar de cara a, sobre todo, limpiar a este Pozu, que de hecho ya lo consiguen, se terminaba de caer de esta zona, imagino que sobre todo para intentar rotar cuanto antes, rompiendo ese dron dual que recoge la Kill sobre Pozu, pero es que ha perdido muchísimo tiempo el jugador aquí de Pretorian, únicamente quedan 48 segundos y ni siquiera han cogido esa zona de azul de Jones. Desde luego que ahora tienen que empezar a tomar rápidamente las zonas colindantes al side, ya tenemos a todos los jugadores haciéndose los apoyos con la entrada y de momento Sami que va a acabar abriendo sobre Jandrito Crista que lo va a hacer también sobre este Sami con el refrag y nos quedamos en el 2 para 3. Y antes lo decimos y antes pasa, ya tienen toda esta zona de azul, también el pilar que es propiedad ahora mismo del equipo de Team Bolsa, se lo han expropiado a los jugadores de Pretorian, 20 segundos Jones, esto que está muy muy complicado para el equipo de Team Bolsa. Van a tener que meterse prácticamente sin apenas información. Cuidadito con el. Lo, lo va a terminar de dejar Injur. Pero esto que es kill que muy importante. Dejas la ronda ahora mismo en un 2 para 3. Pero es que viene Barcia. Consigue la triple kill dentro de la ronda. Barcia, que está desatado. Por favor, que alguien le ponga una correa. Remataba este Injur. Recogía la kill sobre el jugador del pasillo. Terminaba con el ace. Y quinta ronda para este equipo de Pretorian. Desde luego. Qué, qué dominio, ¿no? De, de esa Ron y de Mozic en manos de este Barcia, que va a ser providencial para conseguir, esta, para conseguir esta ronda, perdón, para el equipo de Pretorian. Y de momento bastantes complicaciones, ¿no? Sobre un team bolsa que no consigue carburar en el ataque. Y les está costando, ¿eh? Lo que tú estás diciendo, les está costando muchísimo coger ese ritmo de partido. Lo hacía muy bien en esas dos primeras rondas. Pero es que cuando dejas de despertar a la bestia, se te come entera como lleve encerrada mucho tiempo y en este caso dos rondas les ha bastado aquí el equipo de Pretorian para dar un golpe en la mesa y decir, oye, se acabó. Además, lo que estoy viendo, como te comentaba antes también, es que Pretorian ha hecho una buena lectura sobre Team Bolsa, sobre esa dinámica de ataque que tienen, que también te decía antes, que es que se, suelen entrar jugadores muy aislados, ¿no? Individualmente a limpiar las zonas. Y esto uh -huh. Pretorian, que parece que lo sabe, está mandando activos siempre a, a eliminar, ¿no? A estos jugadores que se quedan solos y que no tienen a ningún otro compañero para buscar el refrag. Y al final les acaba haciendo mucho daño. Exacto, realmente esa gestión de los jugadores y sobre todo de la información. Realmente, claro, es que. Es que el baño de la barquilla es muy inteligente, ¿eh? Porque yo creo que el equipo de Pretorian es un equipo que le gusta jugar mucho a ese a ese tipo de cosas. ¡Barcia, qué Un poquito extraño eso de romper el armario, pero ya se lo he visto antes, ¿eh? Barcia, por favor, el mueble de Ikea, tío, que te lo acabo de montar. ¡Ay, madre, que se va a hacer la en esta zona! ¡Ay, madre! Esto puede acabar muy mal, ¿eh? Esto puede acabar muy mal. Esa es la vieja confiable de Barcia, ¿eh? No es la primera vez que la hacen en esta Clutchcap. Ya nos deleitaba en, en la jornada 5, creo que era con, con esa posición en, en la zona de armería. Y vamos a ver si lo acaban de detectar, que no debería haber mucha complicación. Y Croxon con ese perma Pick de froste, ¿eh? Parece que está siendo un seguro en defensa para él. Desde luego la está manejando bastante bien. Y Barcia, que veamos a ver qué es lo que consigue hacer en esta zona de... En esta zona de... de, de Me saldrá De armería. Eh, de momento, tanto Barcia como Godbrex, que, que, que quizás lo estamos viendo un poco como, como esos abanderados, ¿no? De, de, de tirar el equipo hacia, hacia adelante, seguidos un poco de, de Fernan, que conseguía kills muy buenas que daban algo de oxígeno a este equipo, a este equipo de Pretorian. Cuidadito, porque va a ser kill de Crista sobre precisamente Croxon. Piña, que va a caer ya directamente sobre Jandrito. Jandrito que tiene que empezar otra vez a matar, va a quedar... Muy, muy tocado en este trade con Barcia. Barcia, que también se lleva lo suyo, piñita también de Jandrito. Para intentar sacarlo de esa zona. Pero es que ahora mismo intentar este trade. Es prácticamente la muerte. Tienes que meter un dron a esa zona. Pero imagino que también se estará apoyando con esos. Con esos mozis. Pues ahí está. De momento, parece que sí, ¿eh? otro dron que además va a acabar eliminando ahora sobre. Sobre, Mira este, Belushi, ¿eh? sobre este Jandrito. Y cuidado, sí, con la posición que tenemos ahora. Ahí va. Ahí va, lo estaba diciendo. Cuidado con la Melusi. Consigue la kill. Destapona esa zona de armería. Cuidadito, que va a ser también kill. Otra más para Krista. El niño estaca le llamaban. Salía agresivo, si no me equivoco, Sami. Esa zona de la brecha que no está teniendo su partido, pero que desde luego es otra más. Otra bestia más de Pretorian. Así que bueno, por lo menos. Eh, aunque no esté teniendo su partido, realmente sabemos quién es, sabemos cómo juega y eh, esperemos que termine despertando. De momento, el que tiene que despertar es este equipo de Pretorian que lo tiene todo muy bien, pero no puedes permitirte esto. Ranot que intentaba aquí, este Godbrex, Barcia que también va a caer a manos de Crista, otra más para él dentro de la ronda. Por favor, deja de matar, no mates a más niños, pobrecitos. Están ahí en el ofernato de ellos solitos. Fernan que sale a por las kills y que consigue las dos dentro de esa zona de Master. Esto que se queda en situación de 1 para 2, tiene el defuser. De hecho. Le van a intentar hacer la pinza imagino tanto Furby como Dual en este caso no tienen información de que está detrás de esa zona de la cama Furby que va a saltar cuidado con Fernan intenta el prefire va a intentar el duelo sobre Dual va a ser Furby finalmente el que consiga la kill Fernan al suelo se podría haber liado mucho eh se podría haber liado mucho Jones desde luego que la posición que tenía ahí el jugador era bastante buena y además no tenían información precisamente de dónde estaba puesto y realmente lo que no le favorecía quizá era el timing, ¿no? esas primeras balitas que lo acababan delatando le iban a dejar a consecuencia de, de ello. Eh, fácil la eliminación, sobre todo con el juego de pinza, pero desde luego Team Bolsa podría haber perdido una ronda más y hubiese sido un batacazo para ellos ya que se hubiese puesto en punto de partida el equipo de Pretoria. Y de momento 5-4 al marcador, coge algo de oxígeno, consigue respirar un poco, como tú bien decías, Jones, este equipo de. de. De Team Bolsa con esa ronda. En vez de irse a ese, a ese punto de partida por parte del equipo de Pretorian, consiguen recoger algo de, de. de caña, ¿no? De toda la cuerda que estaba tirando aquí el equipo de Pretorian. Y de momento nos volvemos a ir a esta planta de arriba, Pretorian, que eh, no se cansa de defender esta zona. Superior, en este caso, mmm, me parece a mí que la ronda anterior se decía finalmente por esa salida agresiva que intentaba Sami a la zona de la brecha sin ningún tipo de sentido. Sí que es verdad que estás jugando evidentemente con la escopeta, pero es que vas a tener a un tío cortando ahí permanentemente y sobre todo tal y como está jugando este Crista. Crista que de hecho se pone con otras nueve bajas, acompañando un poco a Jandrito de la mano y también destacar los dobles dígitos con los que se pone Pozu. Eh, Jones, te quería también decir que... ¿Soy yo o Jandrito se ha dormido un poco? Desde luego que el marcador se, para su haber se ha quedado estancado. Ya tenía esos 10 pepos antes de irnos al cambio de bando, por lo cual eh, lo que viene siendo en el bando atacante no se ha estrenado todavía. Pues Jandrito que tiene que terminar de despertar, tiene que volver a recoger toda esa superioridad que había ganado en, la, en el apartado de defensa con su equipo, con Team Bolsa. Para intentar coger algo de superioridad dentro de la ronda. De momento, dual que ya está metido en esta zona de comedor. También destacar que este equipo de Team Bolsa también se mete muy muy rápido a este, a este mapa. Claro, esto al final te lo deja o te, o, o te lo proporciona. El hecho de dejar buenos drones cortando. Sumado a que realmente no te sueles mover mucho, ¿no? En este mapa de. En este mapa de Oregón. Realmente. Las defensas suelen ser mayoritariamente en stack. Cuidadito aquí que van a caer piñas. Definitivamente va a saltar este Barcia. No va a conseguir la kill. Jandrito, que lo pedíamos y aquí lo tenemos. Se consigue enchufar dentro de la ronda. Croxon jugando agresivo en esta zona de Master. Eh, Fernan, que también conseguía la kill sobre el jugador de Blancas. Imagino que por algún boquete, ¿no? Que quizás estuviese eh, sobre esta zona, Jones. Sí, desde luego que Fernán vuelve a hacer daño, ¿no? Con esas aperturas en la zona superior. Ya vemos que el equipo de Team Bolsa todavía no ha conseguido detectarlas. Y cuidado que puede salir a buscar a otro. Es que esto ya tiene que ser quizá eh, una buena gestión de información la que tiene que hacer aquí Team Bolsa para evitarse este tipo de, de sorpresas. Y fíjate aquí lo que hace Pretorian, ¿eh? se Se dejan esa pared abierta con un cepo justo debajo para que para buscar el vault del de equipo de Team Bolsa, intentar conseguir la kill. Chino sacándose toda esa. toda esa utilidad que tiene desplegada aquí en forma de escudos el equipo de Team Bolsa. Si no me equivoco, la carga se la terminaba de comer un ADS. De hecho, es que hay dos colocados en esa zona de Master. Y cuadito con lo que pueda conseguir aquí Croxon, ¿eh? de, de jugar agresivo aquí en la zona de la brecha. Si no le terminan de dronear, imagino que lo van a tener difícil porque habrá algún mute desplegado eh, sobre esa zona. Podría conseguir una Kill muy importante sobre uno de los jugadores de Team Bolsa y dejar la ronda favorable para este equipo de Pretorian Jones. Pues de momento la posición que es bastante agresiva, ¿no? En ese doble bridge. Vamos a ver si consigue llevarse finalmente al jugador que está por la zona, que es este chino. Y de momento se le está yendo bastante el crono al equipo de sea que no consigue tomar las zonas colindantes a punto. Y Pozu, que consigue una kill más, en este caso sobre Forby. Cortando en esa zona de la ventana. Fernand con otra más oreja, Andrito. En esa zona de top de main. Únicamente va a quedar Krista y Chino para intentar hacer. Esta ronda, antes lo digo, antes muere Chino. Únicamente Krista con la primera kill. Se pone con los dobles dígitos también. Sami que termina de despertar la bestia. La invocábamos y aquí la tenemos. Consigue esta doble kill dentro de la ronda. Se termina enchufando dentro del mapa. Y de momento, punto de partida. Jones para este equipo de Pretorian. Punto de partida que tienen que terminar de cerrar. Para irnos ya al siguiente mapa. En este caso, pick por parte de Team Bolsa. De momento, pues realmente el equipo de Pretorian tiene que empezar ya, bueno, tiene que empezar, ¿no? Tiene que continuar, ¿no? Con esta dinámica de ganar rondas que, lleva, que llevan en estos compases finales del, del encuentro. Y desde luego que sí, les restan dos puntos de partida a su favor que tiene que aprovechar en esta defensa y se van a ir a la zona de cocina, la cual, si no consiguen ganar, ya tendrían disponible esa rotación de, de bombas otra vez. Y Team Bolsa que tiene que espabilar un poco más. ¿eh? Ese juego agresivo que planteaban en el, en el inicio del partido les estaba ayudando muchísimo a conseguir kills tempranas, kills que ayudaban mucho. Recordemos que esas dos primeras kills que conseguía el equipo de Team Bolsa eran a modo de open kill dentro del partido sobre jugadores que estaban completamente descolocados y que estaban jugando apenas sin apoyos. Y yo creo que eso es lo que tiene que buscar el, que lo que tiene que buscar el equipo de Team Bolsa. Tienen que, como tú decías, intentar aislar, ¿no? A estos jugadores defensores. Sobre todo con Krista. Viendo que está tan enchufado y que está haciendo sus cortes de rotación muy muy bien. Está consiguiendo recoger un montón de kills dentro del partido. Y de momento, lo que decíamos, punto de partida para este equipo de Pretorian. Punto de partida que no tienen que desaprovechar. Y que de momento estamos viendo en una defensa algo horizontal, ¿no? También intentando abrirse hacia esta zona de baños. Este tipo de defensas a mí no me gustan. Porque son como muy. No, no sé si tú sabes el dicho ese de quien de quien mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Y Al final. Intentando coger tanto mapa. Lo único que vas a hacer es estar muy desperdigado en intentar cubrir zonas que se te van a quedar completamente solas. Quizás entradas de uno para dos eh, favorables para el equipo de Team Bolsa. Y que al final, al estar tan desperdigados por el mapa, no te va a dar tanta ventaja como te puedes llegar a pensar, Jones. Desde luego es, es complicado, ¿no? Este tipo de defensa, sobre todo frente a un team bolsa Que ya sabemos que es experto en ir a limpiar las zonas de manera aislada Ya siempre lo hacen en su modo super prácticamente en el ataque Y vamos a ver si ahora consiguen, ¿no? Eliminar a todos esos jugadores que están posicionados en la zona superior Y que de momento solo tenemos a Pozu y a Secroxon haciéndose los apoyos Y aquí estamos, Jandrito con la primera kill en este caso sobre Sami Le conseguirían encontrar en esa rotación algo extraña por esa zona de meeting, no sé realmente qué hacía por ahí, porque si no me equivoco, no había nada de apoyos por parte del equipo de, de Team Bolsa. En este caso, de hecho, es que esa puerta estaba completamente cerrada, desentendiéndose de esa zona de torre. Así que, kill bastante bastante de gratis para este equipo de, de, de Team Bolsa. Lo estábamos diciendo, tienen que buscar a esos jugadores que estén descolocados, tienen que buscar a esos jugadores que estén en situación de 1 versus X eh, favorable para el equipo de Team Bolsa. Y aquí lo termina de ejecutar. Lo que te iba a decir Jones justo antes de esta kill es que espero que el equipo de Pretorian le esté dando las gracias a este Croxon. Porque lo que les está ayudando, vamos, nueve ayudas que lleva de momento dentro de la ronda. Dentro del partido, perdón. Desde luego que esto nos enseña que a lo mejor sí que ha conseguido, ¿no? Tocar a, a bastantes jugadores del combinado atacante, pero no acaba de estar tan fino, ¿no? En, en las labores de ganar los tradeos individuales, ya que está con un 4 a 8 y con nueve asistencias, como bien decías. Lo cual, pues, nos revela eso, ¿no? Que realmente sí que está buscando los trateos, pero no consigue cerrarlos hacia su favor. Es de buen nacido el ser agradecido, Jones. Así que todos a darle las gracias a este Croxon. De momento, 50 segundos que van a restar dentro de esta ronda. Bastante utilidad que tiene aquí desplegada la mismo el equipo de Pretorian. De momento, el push de esa que parecía intencional sobre esta zona de, de, de dormitorios. Pero claro, es que tienes a tu amiga Melusi que puedes destruir con ese Pepo de la as. El único que te queda. Ahora mismo, dentro, eh, ahora mismo de, de la ronda, 30 segundos. Cuidado que esto se puede complicar, eh. Godbrex se va a terminar de caer. Va a ser kill. Que va a recoger aquí Crista a pistola. Barcia con la kill sobre Jandrito. El equipo de Pretorian que lo tiene que tener muy, muy claro. Aquí a la hora de defender. Muy poco tiempo. El que tienen esto, que lo pueden aprovechar. Va a ser kill para duar. Fernand, eh, perdón, eh, sí, Fernand, que va a caer finalmente al suelo. Barce, que tiene ahora mismo que tener en cuenta que está defendiendo en esta zona de cocina, va a ser kill para él, va a ser doble de hecho, dos injures que va a dejar dentro de la ronda, no va a terminar de rematar, va a buscar la kill sobre esta dofía. Croxon con la kill, recoge sobre dos, va a ser finalmente ronda por tiempo, good half que serán ambos conjuntos, ronda para Pretorian, partida, perdón, eh, mapa para Pretorian y no sé Jones, la verdad que ha sido un mapazo por parte de ambos equipos. Sí, desde luego que los dos han sabido pelear bastante bien. Finalmente se llevaba este encuentro, ¿no? Pretorian, sobre todo por esa dropeada que, que se hacía efectiva, ¿no? Por parte del equipo de Team Bolsa. Y desde luego también estamos destacando, ¿no? Tanto a Cresta como a Jandrito por parte de Team Bolsa. Y luego tenemos mucha más ecualidad por parte de Pozu Fernán y Barcia por parte del equipo de Pretorian. Y es que los angelitos han acabado con dobles dígitos. Barcia 10 kills, Fernández 10 kills, Godbrex, este Pozu con 11, pero claro, es que también hay que destacar que en el otro equipo tiene a Criste y Handrito, con 11 y 12 kills respectivamente. De momento vamos a tener un mini descanso entre mapa y mapa, vamos a darle un respiro a estos ambos conjuntos dentro de, de esta final, final que Jones, yo la verdad que me lo estoy pasando muy, pero que muy bien. ¿eh? Sí, desde luego, espectáculo estamos teniendo cuanto menos, ¿no? Hemos visto quizá... Bueno, quizá no. Hemos visto seguro varios clubes, ¿no? Por parte de Barcia, que se hacía incluso dos, aunque en esa ocasión no estaba realmente en inferioridad numérica, pero sí que conseguía eliminar a varios de los jugadores y hacía patente, ¿no? En esta última ronda, como ya te comentaba, la dropeada de, del equipo de Team Bolsa. Y sobre todo, el problema que estoy viendo yo eh, en Team Bolsa es que la dupla, tanto de ese dual como de Furby el amigo de los niños, no está siendo muy efectiva en las labores de entry. Y sobre todo por esa. Jandrito dependencia, ¿no? Que han tenido durante todo el mapa. Si Jandrito no parecía. Parecía que quizás el, 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 el mapa se les. Se les perdón, la ronda se les terminaba de escapar a este equipo de. A este equipo de Team Bolsa. Y realmente. Es que es lo que se ha visto. O sea, no es que tampoco, evidentemente, haya que achacarle y haya que ponerle todo el peso a Jandrito. Pero el equipo no ha acompañado en este caso. O sea, si Jandrito no estaba, el equipo no estaba. Y eso realmente. No puede ser y menos a este nivel. Y sobre todo jugando una. una. una final. Además, me resulta más gracioso porque ha sido Jandrito precisamente el que ha dicho que está borracho. Entonces, me resulta muy gracioso que el jugador que más esté destacando y el jugador que más, que más ha hecho dentro del servidor, haya sido el jugador que está borracho. <laughs> Desde luego, que es extraño, ¿no? Poco. Poco ortodoxo que, que el jugador que se supone que está en peores condiciones <laughs> esté demostrando más, ¿no? Por, por el equipo. Y la verdad que es que tiene toda la razón. No puedes depender. En la mayoría de ocasiones, dejandrito, ¿no? De, de un solo. De uno de, de tus efectivos, ¿no? En el equipo. Y luego sí que es verdad que cristal se acababa conectando un poco más, pero desde luego tienen que eh, todo el equipo empezar a hablar, ¿no? Aprovechar esta pausa que tenemos entre medias e intentar, sobre todo, pues, subsanar esos problemas que, que se hacían palpables, ¿no? De cara en este primer partido que han acabado perdiendo. Efectivamente. De momento, lo que decimos, vamos a dejarles un respiro. Ambos conjuntos. Partida muy interesante en este mapa de Oregón. Que quizás a mí me deja un par de claves de cara a este. De cara a este coastline, ¿no? Al que nos vamos. En el que quizás. Eh, vemos a un Crista Que si cabe. Me parece a mí que se va a hacer 20 kills. Porque con lo bien que ha cortado y con lo bien que ha jugado. Como en Oregón. O sea, como en. Como el litoral, le vuelvan a dejar la nómaz abierta. Vamos, va a hacer un auténtico destrozo. Sobre todo porque es que. Se está asegurando las espaldas en todo momento, tiene claro eh, las jugadas agresivas que va a hacer aquí el equipo de Pretorian, y eso me parece muy importante porque Pretorian es un equipo muy agresivo, y si consigues penalizar esas salidas agresivas, realmente es que mmm, sabes cómo juegan y vas a saber penalizar en todo momento a ese tipo de jugadas, y evidentemente se te va a quedar la ronda en ventaja. Y Jones, es que estoy viendo aquí la ronda repetida en, en lo que se está viendo ahora mismo en directo porque tenemos el, el, el delay. Y es que es una dropeada por completo por parte del equipo de por parte del equipo de Team Bolsa. En vez de tirarse por la trampilla y meterse en la zona de comedor, pusean toda la zona de toda la zona de cocina. Realmente sí que es verdad que no te daba tiempo a dronear toda esa parte de esa parte de abajo, pero no sé, yo creo que lo tienes más seguro en esa zona de comedor, ¿no? Quizás tienes más, menos zonas que cubrir, únicamente tienes que cubrirte de esa zona de blancas y de esa zona de y de esa zona de de, de torre. Pero claro, es que estás en situación de 2 para 4. Te has quedado en un 2 para 4 y no lo has sabido levantar. Pozu se te moría en el en el segundo 30 Barcia conseguía una kill en el en el segundo 20 y únicamente quedaban Croxson y Barcia los dos escondidos en cocina. Sí. La verdad que, bueno, de malas decisiones, ¿no? Es donde, donde se acaba viendo el, el castigo, ¿no? Que te hace este equipo de Pretorian, que desde luego no le puedes dar cancha y, y no puedes salir. Sobre todo, al tener superioridad numérica, no puedes ir a buscarle, ¿no? De manera de manera directa. Tienes que centrarte, ¿no? En tomar una zona, en plantar el Sesedax y sobre todo en hacerte buenas coberturas, porque ya estábamos viendo, ¿no? Ese Barcia que conseguía incluso eliminar a dos jugadores que estaban juntos en esa zona de cocina. Y de momento nos vamos ya directamente a este coastline... Nos vamos a este litoral... Jugamos en casa, Jones... Qué Muy bonito bien. es este mapa, eh... A mí, a ver, la verdad que desde que lo sacaron... Vamos, a mí me tiene completamente enamorado... Sobre todo por... Es un mapa distinto, ¿no? Es un mapa diferente, es un mapa en el que... Te da igual los breachers, es un mapa en el que... Te da igual casi... Cómo plantear la ronda... Porque es que es... Tan versátil... Te da tantas opciones, de, tanta tienes tanta capacidad de adaptación que realmente yo para mí es el mejor mapa en cuanto a intentar enseñarle a una persona nueva. O sea, tú llegas a tú llegas a a la partida y dices, "Oye, o sea, te llega un tío un, un amigo tuyo y te dice, "Oye, quiero aprender a jugar a Rimbo." Tú le metes al mapa del litoral y es que realmente le puedes enseñar de todo. Evidentemente hay que tener en cuenta que es un mapa en el que se juega sin bridges, que es un mapa en el que realmente importan más las las tortas que des y cómo las des, pero sobre todo, una de las cosas que más importa aquí es cómo cortes rotación, Jones. Únicamente dos escaleras y normalmente una de ellas está muy pegada al punto, por lo tanto, únicamente te deja una escalera para intentar hacer esas rotaciones e incluso subir de la planta inferior a la planta superior. Y de momento, los baños que ya los hemos terminado de completar. Pues ahí están, ¿no? Baneos que, que, bueno, realmente son esperables, tanto Blackbear como ese Jackal, sobre todo Blackbear, ¿no? En estas ventanas en las que te puedes hacer fuerte con, con el operador americano. Y también acababan cayendo Mira, un operador que, bueno, sí que es verdad que últimamente no se está viendo tanto en este mapa de Coastland, sobre todo en esta Clutch Cup. Y una Valkyria que sí que te va a deshabilitar, ¿no? Ese juego de runouts que en este mapa yo creo que es importante si quieres ser agresivo. Y de nuevo. Esa Valkyria que no la vamos a terminar de ver. Los agentes de los Navy Seal que parece que no le gusta. De hecho, es que, es que han quitado a los Navy Seal y a los Geo. Encima, en, en el litoral, tío, en España. Joder, está, está, feo. está feo que nos quites a los españoles en, en el litoral. Pero bueno, Bania eh, es un poco estándar, ¿no? Realmente Jones, la mira que se suele ir en casi el 100% de las partidas. El blackbird evidentemente. Con el juego que presenta juego de ventanas por completo en este mapa de, de litoral. Prácticamente era también un baneo eh, completamente obligado. Eh, para evitar también salidas agresivas aquí por parte del equipo de Pretorian. También era, perdón, bueno, sí, Team Bolsado de Pretorian. Eh, cualquiera de los dos conjuntos realmente lo podían llegar a hacer. Eh, era también prácticamente van obligado el de esa, esa Valkyria, que no te pueden coger información. Y se te va finalmente ese Yakal, ¿no? Quizás nos puede indicar que van a querer hacer un juego de Romeo algo más, algo más intenso, yéndose a esa zona superior. Evidentemente, quizás el Yacal es prácticamente un seguro dentro de ese roameo porque de repente que de repente estés solo rameando y te llegan yacal claro es que para empezar tú como jugador ya te acojonas eso para empezar desde luego que sí eh. Jacal, que es un operador muy moreno estás desarrollando ¿no? esas labores de roaming y que se va a quedar pues completamente inhabilitado si me permites también me gustaría agradecer ¿no? esos 130 calvos que tenemos ya aquí espectando el partido porque me, me confirmará Dixter que son números históricos para esta clusca Qué, qué, qué bonito, qué bonito. A ver. También es la final, ¿no? Nos, nos, comenta, nos comenta Dister que, que al final pues es, es, la es la primera vez que, que llegamos a estos números, pero es lo que te digo, al final es, es la final, es como el culmen, ¿no? Aquí, aquí se termina. Va a ver más clutch up. De momento, cuidadito, eh. Rusa punto directamente por esta zona de, de suministro. Se va a meter a plantar. Cuidado que se aparece esta blanda. Chino que no va a poder parar el plante ahora mismo que tiene a tres personas por delante aquí el equipo de Pretorian. Va a ser kill finalmente para Sami. Que estaba haciendo aquí el equipo de, de Team Bossa. ¿Dónde estáis, amigos? Otra kill más para Sami. La va a terminar de recoger el sledge. Esa As y el. Y y el back están dentro de punto. Baile de kills aquí entre ambos conjuntos. Finalmente va a cerrar Croxon con la doble y Pozu con la kill final. ¿Dónde estaba aquí el equipo de, de Team Bolsa? Se ha quedado solo chino en punto, pobrecito. Pues yo creo que solo hay una forma de describir esto y la palabra es Doramion, ¿eh? es como estaba tu bolsa. Eh, no puedes frente a Pretorian abandonar un punto, o sea, es, es un fallo monumental. Pretorian es un equipo experto en sacar información de la gente que está dentro de punto y en el momento que ve que vas a vender toda esa zona de la entrada de servicio, pues te va a castigar y te va a rosear qué es lo que ha acabado pasando. Y qué bien lo han hecho, ¿eh? Zafarrancho de combate, metemos aquí eh, dos escopetazos a la puerta, nos metemos directamente, les echa a plantar. Y el resto cubrimos, uno a la zona de cocina, otro se encarga de la zona de baños, conseguía un kill muy importante eh, Sami, eh, tanto sobre Chino como sobre ese Lesion que venía ya directamente a Ritek, te dejaba la ronda ya en un, en, un 2 para, en un 2 para 5. Muy, muy complicado para este equipo de eh, Team Bolsa. De momento ya esa primera ronda que termina... Y nos vamos a ir A, a esta zona de Juca Un poquito Un poquito tristes, ¿no? Por, por lo que acaba de Por lo que acaba de ocurrir Pobre, pobre chino Que no tiene No tiene panas que le ayuden no. Quiero hablar con Croxon, ¿eh? Que Croxon está hoy muy Muy ayudador Sí, Desde luego que bastante, bastante curiosa, ¿no? La, la. Bueno, el posicionamiento que tenía el equipo de Team Bolsa en esa zona inferior. Y que finalmente, pues, va a optar por esa, por esa parte de cachimbas. Parece que no ni siquiera quieren volver a intentar, ¿no? La defensa en la zona de cocina. No, de hecho, van a colocar aquí directamente refuerzos estándar. No se quiere complicar la vida aquí el equipo de Team Bolsa. Defensa completamente habitual, lo que podríamos ver incluso. En un arranque, tampoco te deja mucho juego de adaptación este mapa de, de litoral. Al final es un mapa muy plano, en este caso, eh, con cierta importancia, ¿no? Lo que consiga aguantar este, este smoke, eh, sobre todo los humos. También tener en cuenta el juego que pueda plantear este lesión. Imagino que lo que querrá hacer es simplemente dejarse ver en esa zona de bares. Más luego subir ya directamente al punto para intentar no morir. O bien directamente suicidarse en esa, en esa zona. Pero parece que el equipo de Petorian le da completamente igual. Se va a meter directamente back con la. con la carga térmica. Esto no lo he visto en mi vida. No, la verdad que es, es poco ortodoxo, ¿no? Mira a Back con esa carga. Con esa carga exotérmica. Que desde luego, pues, no. No se acaba de piquear mucho, ¿no? Es que es muy inteligente porque te quitas el tener que llevar a un Sledge para hacer la verticalidad y encima te quitas también el tener, que ten el tener un, un, un Soft Breacher. O sea, tienes un Soft Breacher y Breacher en, en un mismo pack. Oye, pues la verdad que Si te soy sincero, ni sabía que Bak tenía esa, esa carga térmica eh, Porque siempre lo había visto con flashes Y yo siempre lo he llegado a utilizar con, con Esas flashes, evidentemente cuando me quitaron las piñas eh, Pero este es muy inteligente Porque tiene ese doble trabajo, ¿no? De momento, para trabajo el de Chino Que consigue la kill sobre Fernan Con esos pies, no, es fetichista A Chino le gustan los pies, conseguía la kill Sobre, sobre Fernan En esa dronera, Fernan que va a caer y le vas a quitar esos Thatchers, esos EMPs que podía llegar a tirar para intentar deshabilitar algún, eh, algún Jagger e intentar colar alguna, alguna Flash eh, para un posterior eh, puseo de estos jugadores del equipo de Pretorian. De momento, Dual con una doble sobre Crocson y sobre Pozu. ¿Qué acaba de hacer? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba Dual? ¿Cómo conseguís estos skips? Pues desde luego que no lo acabábamos de ver, ¿eh? La rotación que parece que va a ser buena, Jandrito, que también va a acabar eliminando a Sebarcia. Y se queda Sami con su carga exotérmica en un 1 para 5. Y de momento, ronda, para, ronda complicada para Sami, que tiene que intentar remontar. No dio lo mejor de sí en el anterior partido, pero de momento, Jandrito, que se le tira directamente. A intentar conseguir la kill, le va a dejar de hecho a uno de vida, lo va a rematar finalmente Dual con la triple dentro de la ronda, capturado Pokémon, este que Pokémon es, creo que le va directamente a la caja del PC, Dual que, que ya es maestro Pokémon, ¿eh? me, me han comentado, ya has hecho la, las ocho medallas, se ha enfrentado a Cintia, lo tiene, lo tiene todo Dual. Pues sí, finalmente conseguía eliminar al jugador en esa zona inferior con la granada de impacto. Y desde luego que, aunque veíamos cosas sorprendentes, ¿no? Como se va con la, con la carga de demolición pesada, que es una cosa que, bueno, al principio, como dice Cynical, todos pensarían que es algo que quería vomitar a un perro, pero que la idea era inteligente. Desde luego que no se acababa de aprovechar bien por parte de Pretorian y el equipo de Team se que a poner el uno a uno en el marcador. Pero es muy inteligente porque dejas, dejas anclado al jugador de. A ese smoke, ¿no? En esa zona de. En esa zona de. de cóctel. Prácticamente no se puede mover. Bueno, y sin él prácticamente, o sea, lo dejas eh, completamente parado en esa. En, en, en esa zona. Y evidentemente no dejas que se centre en un posible plante. Pero es que ni siquiera han llegado. No sé dónde conseguía dual esas dos kills. Pero imagino que la zona inferior, porque justo cuando cambiamos la cámara después de hacerse la, las kills, lo veíamos subiendo por las creas de Cool lives Entonces. No sé realmente dónde ha conseguido las kills. Puede que hayan sido en Rosa por, por, esa, zona de, por esa zona inferior. Eh, que quizás haya intentado sacar con verticalidad el equipo, de, el equipo de Pretorian a los jugadores de. A los jugadores de Huka Y que estuviese escondido, ¿no? Sin más. Que, que no le hayan terminado de dronear. Pero vamos, dos kills importantes dentro de la ronda. Sumadas a la de. a la de Chino. Eh, sobre Fernand. Por la zona de, lo, de los pies. Y toca repetir defensa a este equipo de, de Team Bolsa. Trayéndose eso sí, esta vez a la Melusi, ¿eh? para intentar frenar en este caso a ver si, si vienen agresivos de nuevo el equipo de, el equipo de Pretorian Jones. Pues de momento yo creo que no va a caer esa breva, ¿no? De nuevo. O, o no debería, por lo menos. Sí que estamos viendo las dos bombas de punto que están bastante solitarias de nuevo. Y cuidado con Pretorian que te lo puede castigar. Ya vemos un dron que tenemos en la entrada de servicio. Los jugadores que se están posicionando para ir hacia, hacia esa zona perdón superior. De momento defensa que parece que está siendo completamente horizontal en estas eh, plantas de abajo. Cogiendo esa zona de, de Sunrise. Algo más agresivo sobre esa zona de, de Cool Vibes que está la Melusi ahora mismo. Imagino que sobre el jugador que intente subir esa zona de Juca. Jandrito que está pivotando un poco entre esta zona de Rosa y eh, la zona de Cool Vibes. Imagino que intentando buscar la información. Cuidadito con Chino. Este hombre que es fotógrafo consigue una kill más. En este caso, sobre Sami, antes hacía sobre Fernan. En esa ronda anterior, de momento dejando una vez más la ronda en superioridad para este equipo de Team Bolsa. Furby ayudando, Barcia al suelo también. Te va a caer este jugador de la zona de Juca, si no me equivoco. Estaba diciendo que estaba jugando agresivo y consigue la kill. Finalmente está Melusi sobre, sobre, sobre Barcia. lo importante ¿eh? es: se te va esa IQ. Que, que estaba jugando, si no me equivoco, también con cargas y esa verticalidad que, que se te va a quedar únicamente en lo que puede hacer Croxon con esas planchas y los repos de las. Pues ahí está. Eh, se quedaban, ¿no? Tanto Fernand como Croxon con las cargas de... Con esas cargas, ¿no? De, de demolición ligeras que tienen que utilizar para hacer uso, ¿no? De las bondades del juego vertical. El Diffuser que parece que está... No lo tiene ningún jugador, ¿no? Eh, sí, creo que era... Creo que se le caía, si no me equivoco, a Sami, que era el... Que era el... El, el back Y quien se va a caer es Fernand Que lo termina de matar Dual Una vez más Dual demostrando Que, que está bastante chufado dentro, de, dentro de, este, de este mapa La serie que puede ser Muy interesante Nos podemos ir incluso al tercer mapa de momento Cuidadito con ese tradeo entre Croxon Y Krista que lo termina perdiendo Krista Pero no sin antes dejar injur A este Croxon y que únicamente va a quedar Pozu Con esta Nomad Va a ser kill finalmente para Jandrito Y Croxon que va a caer eh, desde ese, desde ese injure. Y va a ser una kill más. En este caso, bastante más fácil esta ronda, ¿no? Para este equipo de Team Bolsa. Pues sí, ya estamos viendo que Team Bolsa se está enchufando bastante más en este mapa de, de litoral. Y desde luego que me sorprende, ¿no? Me sorprende que, que Team Bolsa te esté sacando tantas rondas en defensa. Sobre todo contra un en que al principio parecía que estaba. Bastante más enchufado y yo creo que esto no hace más que perjudicarte, sobre todo porque, como ya te decía al principio, como Team Bolsa se te ponga a atacar aquí, a mí no me gustaría estar en el bando contrario. Van a apretar y mucho aquí el equipo de, al equipo de, team, el equipo de Team Bolsa. Y de momento lo que estamos viendo es algo de adaptación, ¿no? Se van a esta zona de Blue y de Sunrise, van a incluir un case en la setup, imagino que para protegerse de la zona de cocina. Haciendo quizás una defensa horizontal orientado hacia esa zona quizás de, de main. Y la de con escopeta. ¿Cómo le gusta a Jandrito liarla? Eh? ¿Cómo le gusta a Jandrito esta escopetilla? Y efectivamente lo que estamos viendo es va a ser una defensa orientada hacia la zona de main. Chino cerrando eh, toda esta zona del patio. Esa eh, puerta doble. Para que no maten a, a, a este jugador que esté jugando por esta zona desde. No, lo va a cerrar finalmente. Pues fíjate que pensaba que era simplemente para que pudiese jugar por esta zona de, de, de detrás del mostrador. Eh, sin ningún problema. Sin que le puedan matar desde, desde el tejado. Pero finalmente va a, va a cerrar también esa puerta doble. Pues la verdad que ahora me quedo con el culo un poco torcido. No te voy a mentir, Jones. Desde luego que están abriendo además toda la zona de cocina Vamos a ver qué es lo que pretenden Pero en principio Un estilo de defensa tan abierto Yo creo que te lo puede aprovechar muy bien Pretorian con su agresividad Quizás, quizás eh, abriéndose hacia la zona de suministros Pero es que no tiene sentido Es mucho mapa lo que tienes que coger Y al final con el Castle ahí, Es que fíjate, a cero Esos tres casas que están perfectamente en línea Me dejaba algo despistado por, por dónde ponía ¿Por dónde ponía? O sea, ¿por dónde habría en, en la zona de esa triple de, de suministros? Que pensaba que iba a haber algún jugador quizás agresivo, ¿no? Sobre esa zona de main. De momento, la, el ataque del equipo de Petorian que se va a centrar en sacar de ahí ese. A ese. A ese smoke. De momento el escudo que no va a terminar de caer. Ahora sí que sí de hecho va a abrir también este ace y me parece a mí que se van a querer meter directamente de hecho ya está rotando aquí todo el equipo de team bolsa lo ha leído muy bien aquí en los defensores parece que el ataque está completamente enfocado de hecho estamos viendo aquí que están los cuatro jugadores de Pretoria enfocados hacia esta zona de Sunrise y va a ser el momento aquí de calmar un poco la ronda empezar a dronear va a ser Chov para Chino perdón para Sami kill sobre Chino Recogía aquí sobre uno de los jugadores que estaba siendo más importantes dentro del equipo de Team Bolsa de cara a esas Open Kills que conseguía en la ronda. Segunda piña que cae en este caso para nada. Y verticalidad ya aquí por parte de este equipo de Pretorian Jones. Pues ahí está, es lo que tiene, ¿no? El tener que dividirte tanto en la zona superior ya deja abierta la posibilidad al combinado atacante de jugarte con, todo ese, con toda esa, esa verticalidad. Y podría llegar a encontrar la kill aquí de momento, el que la encuentra va a ser Jandrito haciendo ese retake de la zona superior, se metía a la zona de Juca sin ningún problema, como le gusta a este hombre liarla. De momento, kill para él, Fernán, que también va a terminar de estar injured. cuidadito, que le ha dado la, ronda, la, la vuelta aquí a la ronda muy bien el equipo de, Pretor, del, perdón, de Team Bolsa, pero... Pretorian que sigue revolviéndose Croxon con la kill. En este caso sobre dual se van a quitar a este Jagger. Verás es que ahora tienes misión imposible sacar a esta Ela de la zona de juca Realmente no te molesta mucho, ¿no? Porque el plante puede llegar a ser eficaz sin sacar a esta Ela de esa zona de arriba. La trampilla está cerrada, no te molesta para nada. Pero bueno, aún te queda un minuto, te la puedes llegar a jugar. Pero es que va a estar muy difícil sacar a Jandrito de esta zona, Jones. Desde luego que sí, Jaldito que es muy travieso, cuidado que además podría intentar salir incluso hacia la zona exterior. No acababa de encontrarle, cuidado con Fernán que se lo va a llevar Furby que hacía con el humo lo mismo sobre Barcia, Crista sobre el bueno de Pozu y Fernán que también va a hacer el refrán sobre Crista. Y Fernán a 20 de vida, ¿eh? está siendo un auténtico angla. De momento Croxon que va a cerrar directamente sobre Furby. Fernán que de hecho lo levantaban de ese, de ese, de ese injur. Y conseguía dos kills muy importantes dentro de la ronda. Uno muy bueno en la zona de la barra. Para no saber realmente dónde estaba plantando o dónde quería eh, plantear el, el puseo este equipo de. este equipo de Pretorian. La verdad que hacía bueno gala de ese buen es ¿no? Que tiene siempre chino y. Y que, bueno, que tienen en general, ¿no? Los supports de este equipo de, de Team Polsa. Y ahora lo que vamos a ver es una defensa en esa zona de Cachimbas y de Villar. Vamos a ver qué tal se le acaban gestionando con una setup que nuevamente vuelve a ser bastante sencilla. Sí, realmente es lo que te digo. Tampoco te puedes ir mucho en, en este mapa de litoral. No hay mucho donde innovar, no hay mucho que tocar. Lo más raro son precisamente esas estrategias con el castle. O quizás eh, alguna defensa con la mira, eh, claro, cuando está mira abierta te vas a la planta de arriba, pero es que cuando está mira abierta nunca, entonces es difícil, es difícil ver, es difícil ver algo diferente en, en este litoral. Sí, desde luego que como bien dices, ¿no? El, el quitar a mira ya directamente inhabilita la posibilidad de, de irte hacia esa zona de Hacia esa zona superior. Y desde luego que ahora mismo, pues lo que se tiene que apoyar, ¿no? Este equipo de Team Bolsa es hacer lo que mejor saben, que es jugar incluso, como decíamos, ¿no? Al principio, con una seta algo, algo sencilla y no muy innovadora. Pero es que, pues, como también has dicho de muy buena manera, pues no, no se abre, ¿no? La posibilidad de innovar en mapas como estos que ya lo tienen todo escrito. Sí, realmente, la ventaja que te da la mira es el, el, el sobreesfuerzo que le resulta al rival. El decir, vale, todo mi ataque se tiene que centrar en quitar esa mira. ¿Cómo narices lo hacemos? Pues bueno, de momento con Krista matando a Pozu. Spawn kill sobre el jugador aquí de Pretorian que ponía XD justo antes de la ronda. Parecía incluso que, que se anticipaba, ¿no? A... <laughs> Quizás el Spawn Kill, creo que primero iba el Spawn Kill y luego el XD, no el XD y luego el Spawn Kill, pero bueno, la verdad que ha sido bastante buen timing. De momento, la ronda que empieza mal para este equipo de Pretorian y que con 20 segundos ya están por toda la zona de Master, Yo no lo entiendo, Jones. Yo no entiendo cómo se meten tan rápido. Desde luego que son rápidos para hacer ese push, pero ese kill sobre Pozu es una catástrofe meta. El perder a ese operador por parte del equipo de Pretorian va a abrir completamente las rotaciones agresivas que tanto le están gustando a Team Bolsa. Y de momento, la ronda que se calma, ¿no? Con esta kill en este caso sobre Pozu. Krista, que se va a quedar muy tocada en un tradeo. No sé con quién. Imagino que con este Barcia, por cómo está colocado. Y Jandrito, que ahora mismo está colocado. No, creo que era un tradeo con el Sledge en esta zona precisamente de, de, de VIP, por la zona ladronera. Pero bueno, de momento la ronda eso, que se pausa. Pero no, le quiere dar al play Jandrito, que se va directamente al suelo. Va a ser kill en este caso de Croxon. Habilitaba el push, en este caso entonces, de la Sofía. Y cuidadito con el juego agresivo de dual, ¿eh? Porque no están droneando. El equipo de Pretorian. Que tiene buena información al principio de la ronda. Pero que después se olvida por completo de, de la utilidad y la ventaja que te da dentro del mapa. Thatcher, que va a caer para intentar quitar cualquiera de ese que pueda impedir eh, la apertura. En este caso, por parte de la AS de eh, Imagino que se habrá quitado alguna Melusi, ¿no? Que tendría por esa zona. Y de momento lo que tiene que conseguir aquí el equipo de, de Pretorian es conseguir pisar suelo con el sedax sin que ninguno de los jugadores en este caso de team bolsa se vaya a la zona inferior en este caso sí efectivamente tiene a la sofía este, lo estaba diciendo precisamente porque no estaba viendo a ninguno de estos jugadores intentarlo cuidadito que viene el tiburón dice esto es abajo no ahora estoy yo dual con la kill sobre barcia esto que le deja muy complicado ahora mismo al equipo de pretorian para intentar ese push porque tienen Toda la zona del suelo de billar abierta. Pero Fernan con la kill se meten al punto. La única forma de contener esto es meterte hasta la cocina. Furby, que ahora mismo lo tiene muy difícil. Va a ser kill para Croxon. En la cobertura de su compañero. Otra más que se puede llevar. Cristal suelo. Se va a quedar únicamente Dual. Que venía desde la planta de abajo. Dual que lo tiene prácticamente imposible para intentarlo. Fernan, que estaba un poquito despistado. Cuidadito con Croxon, que no le dan la call. Podría intentar aquí cluchear ahora mismo. Dual lo tiene muy de cara. Se le quedaba injured. Tienen información, le están spoteando, Dual que va con el fake. Un toquecito que hacía. Sammy finalmente con la kill recogía. Y Sammy que ahora mismo tiene que estar diciendo: Y yo vaya drop, no me des estos sustos. Desde luego que casi, con, casi acababa haciéndose ese, ese clutch, ¿no? El bueno de, de Dual. Finalmente, pues iba a ser, ¿no? Este, este Sam ahí posicionado en esa, en esa esquinita con el SMG, el que conseguía capitalizar la ronda para Pretorian, pero desde luego que empezaba a volver a dropeada, y esto hubiese sido un gran impacto para el equipo de Pretorian, porque desde luego la ventaja era prácticamente demencial, ¿no? No, no, no había posibilidad de dropear algo así, y, y desde luego que casi lo acababan sacando los chicos de Team Bolsa. Y sobre todo a nivel mental, ¿no? Una, una dropeada de esta, de esta magnitud, de, de, de estar en completa superioridad, ser explantado, situación de, de 3 para 1, sobre todo con el call. Evidentemente, ahí imagino que Croxon, el call que le han dado es Juca-Juca. Eh, y entonces él lo que ha hecho es mirar la conexión. Pero claro, se está exponiendo del pasillo. En el momento en el que Dual sale al pasillo y le ve el cañón, pues ya Croxon está completamente descolocado. Eh, lo que te iba a decir, la única forma de counterear ese, esa, esa ronda era precisamente lo que han hecho, meterse hasta la cocina y tirarse hasta el refuerzo a plantar. Matas al de cóctel y te consigues meter, porque tienes toda la zona del plante típico, toda la zona del billar y detrás de la bomba, completamente abierta y con dual en la planta inferior. La única forma que tenían de contener eso era meterse. Así que chapó aquí por parte del equipo de Team Bolsa. O sea, perdón, de Pretorian, que lo han hecho muy bien. Y además, Croxon eh, en ese apoyo a su, a su compañero, consiguiendo dos kills importantes. Para terminar cerrando la ronda este sami con esa SMG. De hecho, yo creo que Pretorian eh, puede haber dado con una de las teclas eh, eh, elementales para ganar este partido y es ir a buscar directamente a los jugadores ya que realmente la ventaja individual parece que se está haciendo mucho más palpable en este mapa del litoral. De momento, mapa del litoral en el que la ventaja la tiene el equipo de Pretorian. La tiene. Uy, cuidadito, eh. Se podría venir otro Rush. De hecho, creo que lo sabe Chino. Se mete de espaldas este montaña. Directamente. Intentar hacer el plante. Con ese skin del conejito. El humo que no es bueno. Va a terminar de plantar este pozo. Sí, sí que era bueno. Pero no va a terminar de matar a este montaña. Que, los, que, lo, que lo tanquea todo. Kill de Krista hace 4 Se va a poner a defusar la información que la tienen Hay tres jugadores ahora mismo Se ponen a hacer el 3 en raya De hecho, Sammy con dos Únicamente una ficha para terminar de conseguirlo Y cantarle 3 en raya Furby con la kill sobre Potu Que estaba muy tocado Lo va a tener la ronda prácticamente en sus manos Dual que poco puede hacer 3 en raya Que va a intentar completar aquí Sammy Lo puede llegar a tener Venga, es la tuya Los tres jugadores, mátalos, por favor Desde la... ¿Qué acaba de pasar, tío? Yo me he quedado todo loco, tío Me he quedado todo loco En cuanto he visto esto... Digo, ¿qué, qué, está, ¿qué está haciendo? Digo, ¿Qué está haciendo? Evidentemente tenían la información. Se la ha explantado, situación de 3 para uno. No sé. Eh, Pretorian que lo está petando. Yo, yo he tenido un déjà vu, eh. O sea, esto lo, lo que acaba de pasar es el ruseo por la zona de entrada del servicio. Aunque han optado por montaña esta vez para hacer un poco la vieja confiable, ¿no? De, de plata que se solía hacer en las ranques, que era meter el montaña por ahí y de espalda. No te puede salir esto, o sea, tienes un smoke habilitado para evitar el plante, tienes. puedes pedir apoyos, puedes pedir algún C4, ¿no? Que sí que tenían habilitado. Y realmente siempre se queda no dormido team bolsa al, al recibir ataques por esa zona. Lo más gracioso ha sido ver a Puzu, meterse a modo de camión de la basura, en plan pi. Pi, pi sí, con sí. el montaña. Hasta que ha podido plantar justo en el borde. Pero bueno, de momento, ronda para ellos, ronda para Pretorian, nos vamos al cambio de, de bando, vamos a pausar eh, de momento la partida, parece que se le ha. que se le ha caído a, a, a Croxon. No, no vamos a, no vamos a pausar la partida, porque estamos, como bien dice el observador, en, en, justo en mitad. Y bueno, de momento Croxon, que se cae directamente de la, de, la, de la partida. Veamos qué es lo que se va a decidir finalmente dentro de la. dentro de la. dentro de la ronda. Pero vamos, cambio de bando que vamos a enfrentar ya directamente en este mapa de, de, de litoral. Nos vamos al 4-2 con ventaja para Pretorian y un poquito lo que, lo que esperábamos, ¿no? Uh -huh. sí, 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 se puede, se puede. Pues. Vamos a hacer rehost directamente. Eh... Van a gastar eh, su rehost dentro de este mapa el equipo de Pretorian para terminar de recoger a Croxon. Eso sí, por favor, que le pongan el cinturón de seguridad en este caso. <laughs> bueno, en principio lo que vamos a tener, pues como bien decimos, es, es un rejús que, que ya va a perder también el equipo de, de Pretorian ¿no? por la caída de ese jugador. Y que yo creo que le puede venir bien incluso a Tim Bolsa para hablar un poco de, de los errores que hemos tenido de cara a este cambio de bando. Y vamos a ver qué tal se gestiona también el ataque, que en principio es de lo que más se espera de ellos en este mapa del litoral. De momento, eso, 4 a 2 al cambio de bando, con buenas sensaciones para este equipo de Pretorian. A alguna ronda que se les escapaba quizás por falta de droneo. Es, es es lo que te digo, me estoy quedando muy loco porque al principio de la ronda están droneando muy bien, están cogiendo información de esos robots bastante buena, les consiguen llegar a cortar, consiguen alguna que otra open kill, pero luego, en los últimos momentos de ronda, es que no ves ni un drone ni medio, Jones. No, es que realmente esto es lo que le pasa un poco a Pretorian, pero ya no solo en esta ocasión, sino que le pasa muchas veces. Que es que en el momento en el que ellos entran el mapa, ¿no? Con toda la información, se confían y se vienen arriba en cuanto te ganan un par de tradeos, y esto siempre penaliza, tienes que tener en todo momento control de la situación y control del ataque que estás haciendo, sobre todo en un mapa como es este, ¿no? Que, que bueno, es, es agresivo, es, siempre vas a ir a, a buscar el tradeo individual, y realmente, pues, yo creo que les está pasando factura, ¿no? Es como bien dices, el, el hecho de no aprovechar esa herramienta que es el drone Litoral el mapa de las tortas lo llamaban y tanto que el mapa de las tortas. De momento lo que estamos viendo son, pues eso, algún que otro rush, eh, rondas agresivas, jugadas individuales muy buenas por parte de ambos bandos y al final eso que está penalizando mucho a ambos equipos. En el, anterior, en el anterior mapa también lo hemos visto, que esas primeras rondas sobre todo estaba muy, muy enchufado ese jandrito, estaba ganando todos los trades, estaba consiguiendo ventaja en, en todas las rondas y, y aquí pues más de lo mismo, ¿no? Pero por parte del equipo de, de Pretorian, que están sabiendo aprovechar muy, pero que muy bien eh, toda, toda esa superioridad. Y de momento, pues lo dicho, ese cambió de bando, ventaja para Pretorian, Pretorian que podía llevarse esta final y esos 100 euros de Price Pool, como tú bien decías, que de 70 aumentaban a 100 gracias a esa eh, cariñosa ¿no? aportación de, de, de nuestro tito Cinegal. Pues ahí está, luego se lo pagará de en carnes. De momento ya tenemos en la, en la lobby a, a varios de los jugadores de los dos equipos, o sea que no tardaremos mucho en reanudar. Eh, me gustaría preguntarte, ¿no? Ya en, en general, en lo que llevamos de, de estos dos partidos, ¿cómo estás viendo a los dos equipos? Haznos un poquito ahí un análisis que, que yo creo que todo el mundo lo espera, ¿eh? Mucho, veo mucho apoyo hacia ti en el chat. <laughs> a ver, realmente a este nivel eh, hay poco análisis que hacer en cuanto a que realmente eh, es, eh, estamos viendo rondas y estilos de juego que yo identificaba, yo identifico mucho de, de cuando yo casteaba, de cuando yo casteaba el amateur, o sea, esto realmente no tiene nada que ver con un ambiente quizás profesional. Sí que estoy viendo que Pretorian apunta a bastantes maneras, pero tienen, tienen muchos fallos de lo que te digo, sobre todo de, de juego de apoyos, les falta muchísimo, muchísimo juego de apoyos, son evidentemente... Eh, un combinado de cinco personas muy 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 fragers, muy a, a ganar la, las gunfights y eso quizás eh, pueda resultar en, en muchos nervios ¿no? en mucho eh, en mucho, muchos errores precisamente de posicionamiento eh, por parte de este equipo los baneos que si no me equivoco eh, eran sobre los dos agentes españoles sobre sobre y sobre, y sobre mira y también sobre los Navy Seal, que en este caso eran uh -huh. ese Blackbeard y la. y la, y la Valkyria. Eh, así que no sé, realmente el mapa que se quedaba en. Eh, falta, la, falta la mira, si no me equivoco. Sí, faltaría mira el, como ese último veto de. O sea, eran um, Valkyria y Mira, y bueno. Eh, la verdad que me gusta esa anotación, sobre todo de cara, a, ya hablando de Pretoria y apuntando un poquito más alto, ¿no? Ya te he hablado de, de nivel nationals, ¿no? De, de tier 1, que es completamente cierto. Son cinco jugadores que son muy fraggers, y puede ser que, bueno, en estos ámbitos, ¿no? Te, te va a funcionar porque realmente pues, son muy buenos, se les da muy bien, y, y realmente pues, puedes tirar un poco, ¿no? De la superioridad que es ganar todos los tradeos individuales, pero ya cuando aumentes, ¿no? Hacia. como te decía, Nationals. Seguramente te acabe pasando factura porque los equipos son mucho más organizados y al tradeo individual, pues seguramente no puedas ir a buscarle a todos. Pero es lo que te digo: al final, eh, estos chicos con un buen coach, con un replanteamiento de, 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 cómo es el, de cómo es el juego, de cómo realmente se juega el Rainbow Six, eh, yo creo que van a crecer mucho. Sobre todo si siguen como conjuntos, si siguen. Eh, acostumbrándose a a, 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 esa, a ese juego en conjunto. Que, que tienen, porque es muy importante mantener ese núcleo. Lo vemos en el en el Betis, ¿no? Por ejemplo, dentro de esa de esa Nationals que lo están partiendo precisamente por toda la veteranía que tienen, ¿no? Como, como conjunto. Mucho. Eh, creo que o sea, son un núcleo de tres de la Championship. Más un par de, de jugadores sueltos. Pero que también estaban en, en esa Championship. Así que al final. Mucho bagaje. De momento, Jones, volvemos a mapa. Volvemos a este litoral. Mapa de las tortas, mapa español. En el que no vamos a poder disfrutar precisamente de esos agentes. Geo, pero bueno, los tendremos en nuestros sueños y en las rankings. De momento, nos vamos a ir a este cambio de bando, a esta séptima ronda, dentro del marcador. Veamos si Pretorian sigue en esta dinámica o si este eh, cambio, este, este parón, perdón, eh, le viene bien a este equipo de Team Bolsa para replantearse un poquito, ¿no? Cómo, cómo han ido estas rondas y, por, y en qué han terminado de fallar. Yo sigo con mis 13 meta, yo creo que el equipo de Team Bolsa ahora en el ataque es cuando va a empezar a, da, a dar el juego, ¿eh? desde luego que como ya te decía yo tendría miedo si tengo que defender contra esta gente en un mapa como es este, que yo creo que si lo han elegido es completamente orientado al ataque y de momento el 4-2 aunque sí que es verdad que les desfavorece, les deja completamente abierta la posibilidad de coger ahora y pegar una estompeada en el ataque. Efectivamente, y como tú bien me remarcabas, yo la verdad que no he tenido el gusto de verlo, pero este equipo de Team Bolsa, que hace muy bien precisamente eso, los ataques momento Dual con dificultad para las cámaras, eh. Salía, si no me equivoco, eh, Pozu al, al Spawn Pick, perdón, en esa, zona de, en esa zona de Sunrise. El Sledge que ya se está metiendo muy, muy rápido sobre esta zona. Cuidado, que va a ser kill para dual. Lo estábamos diciendo. Este equipo ataca muy bien, saca muy bien toda esa información. Open kill para ellos. De hecho, la segunda también para ellos sobre Sammy en este caso, en esa zona de main con la Twitch por delante de un drone y también dual por delante de un drone. Vaya. Recital acaban de dar. O sea, dos, eh, lo, ambos jugadores, tanto, tanto el Sledge como la Twitch, por delante de un drone eh, limpiando toda la zona inferior. Sinceramente, Jones, eh, a sus pies. Y, y me quedo con, con lo que dices tú. Sí que es verdad que ataca muy bien, muy bien este equipo, de, este equipo de Team Bolsa. Pues ahí está, acaba de llegar el lechero a este mapa del litoral. Ahora sí que empiezan las verdaderas tortas por parte de Team Bolsa. Y esto es completamente de lo que yo te hablaba. Ahora hay que sentarse y, y disfrutar desde luego del espectáculo. Y Pretorian que esto lo tiene que leer, eh. Eh, Pretorian que tiene que saber que no puede jugar tan agresivo o por lo menos tiene que jugar operadores que quiten algo de información como información la que va a poder dar ahora Fernández de las cámaras. ¿Por qué? Porque está muerto también Kill en este caso sobre Croxon, La recogía Crista, únicamente Barcia, para intentar hacerse aquí las cinco. Kills el clutch or kick que le pueden llegar a decir aquí los compañeros que que se pone ya directamente a plantar dentro de esa zona de, de billar. Kill que va a recoger Furby dentro de la ronda de momento ronda perfecta para este equipo de de de, de perdón, de voy a decir el de Team Bolsa. Ahí está, eh, eh, ya lo preveía yo, es que realmente eso no, que te sentido, te digo, ¿no? ¿Cómo? No, que no me has mentido, que no me has mentido. No, no, no. Desde luego que, bueno, eh, seguramente Pretorian también se haya venido un poquito arriba, ¿no? Después de la, de la ventaja numérica y se haya confiado un poco más. Y es lo que pasa: que Tim Bolsa, en cuanto se va el ataque, empieza a jugar hiperconfiado, gestionando muy bien la información, siendo completamente agresivos, indiferentemente de quién esté por delante de ellos. Y aquí, pues, se ha visto reflejado ronda rápida, sin ningún tipo de fallo, limpiando prácticamente sin ningún tipo de dificultad los Rammers y colándose rápido en punto. De momento este equipo de Pretorian que tiene que espabilar un poco, que tiene que adaptarse a este juego eh, que le va a plantear ahora mismo el equipo de Team Bolsa, juego que le beneficia mucho sobre todo por lo que estamos diciendo, litoral, mapa atacante, las ataques lo hacen muy bien y esto el equipo de Pretorian que lo tiene que terminar de leer. De momento nos vamos a ir a la octava ronda dentro del marcador y Jones, te quería preguntar. Eh, ¿Cómo ves? Eh, ¿Cómo ves ahora mismo el equipo de Team Bolsa? Mm, si lo ves, si, perdón, la defensa, ¿cómo lo has visto? Eh, con esa. Quizás algo más alejada de Jandrito dependencia. No, no, lo mismo. No lo hemos visto aparecer tanto. Pero sin embargo, sí que realmente las rondas las mm, terminaban más o menos de sacar bien. Excepto, evidentemente, esas dos rondas del, del, de los ruses a la zona de, de suministros. ¿Has visto quizás un, un Team Bolsa algo distinto? ¿O crees que sigue existiendo esa Jandrito dependencia? Realmente es que la Jandrito de dependencia eh, esta de la que hablas no se suele hacer tan presente en, con, con el equipo de Team Bolsa, o sea, ellos realmente sí que Jandrito es un buen activo, ¿no? para, para este equipo, pero suelen depender más tanto de Dual como de Furby, que es su dupla de, de jugadores más fraggers, y realmente yo creo que ha sido más bien que estaba un poquito más enchufado, ¿no? en el primer mapa este Jandrito, pero desde luego que hemos visto un cambio completamente radical, ya no están dependiendo de este jugador y parece que sí que están mucho más finos en las labores de limpieza y, y de entrada hacia el Mapa. De momento, la ronda que se pausa algo más, 20 segundos, perdón, 40 segundos que ya han pasado en este caso. Sí, que estamos viendo una defensa algo más evidentemente horizontal, pero eh, con ambos jugadores roamers algo más juntos, con zonas de las trampillas abiertas para intentar quizás hacer algún piqueo agresivo o incluso rotaciones in extremis. Para intentar eh, escapar de las garras de este equipo de Team Bolsa, y qué bien cortan, ¿eh? No se cantean ni un milímetro hasta que tienen toda la zona limpia, hasta que saben exactamente dónde está el equipo de, de Pretorian defendiendo, y en este caso acaban de ver que va a ser una defensa horizontal que tienen colocada esta lesión por esta zona, a quien aún no han visto es a este Croxon colocado en esa zona de VIP Jones. Pues ahí está de momento resta, ¿no? El ir a limpiar a, a la dupla de jugadores que está en la zona superior dual que se va a quedar llevando a, a este Fernand con una granadita y ahora vemos el buen uso también de la utilidad de este equipo de Team Bolsa. Y también Sami, en este caso sobre Krista, Krista que intentaba subir por esa zona de, perdón, no, la hacía aquí en el balcón, creo, si no me equivoco, dentro de esa zona de de de, de agua. Sami que va a rotar también a la, ciudad, a la zona del a la zona del punto. Y de momento, un minuto que resta en el marcador. Ronda que se pausa bastante. El equipo de Team Bolsa, que me parece a mí que ha perdido un poco el norte, también al perder a Crista, les ha costado un poco. Dual con otra kill, perdón, son con otra kill, en este caso sobre Dual, la recogía muy inteligente en esa zona inferior. Que Proxon que ahora mismo puede ir al retake de esa zona de arriba o incluso intentar pelearse con Furby que está cortando en esta zona de azul. De hecho salía porque tiene 30 segundos y tienen que intentar hacer el plan de ellos. Desde luego que sí, poco tiempo el que les resta ahora para plantear ese execute. Tienen que empezar a movilizarse de manera rápida para conseguir plantar el sedax y de momento Barcia que lo está impidiendo con esos humos tan buenos en esa zona de, de agua. Pero esos humos que no valen, eh. Esos humos que lo está tirando directamente hacia la zona de eh, Acuario. Va a ser kill para Barcia, precisamente. Lo estábamos diciendo. Va a recoger Krista también sobre el Croxon. Que venía al retake. Va a ser únicamente Ronda Que va a intentar sacar aquí Furby Le está lloviendo aquí, balas Le encanta el olor a napalm por la mañana Sami finalmente con la kill en este caso Sobre Furby que se había pinchado Le estaba además haciendo efecto una Melusi Si no me equivoco había unos pinchos Y alguno de, de sus compañeros dándole alguna que otra colleja Y, y finalmente Ronda también para Pretorian Que le, que le pedíamos en que despertase Se consigue adaptar muy bien al juego que planteaba en este caso Team Bolsa Se hacen muchos apoyos en este caso Kill Refrag, Kill Refrag y es un cambio que la verdad me asusta bastante de cara a que no veamos Tercer Mapa Jones. Sí, la verdad que yo creo que lo que más ha desfavorecido al, al ataque de Team Bolsa ha sido el, el rebajar el ritmo, ¿no? Han, han estado mucho más lentos. Sí, que es verdad que tenían que sacar la información, pero les ha costado mucho más que en la primera ronda, ¿no? En la que atacaban, no han entrado tan rápidos a limpiar a todos esos roamers. Yo creo que les ha pasado mucha, mucha factura de cara a un execute, que yo creo que se ha visto un poco incluso a la desesperada, ¿no? De, de entrar directamente por agua y encontrarte de bruces con un smoke que estaba haciendo, pues, precisamente su trabajo, ¿no? Evitar ese plan me parecía rara la posición del smoke, la habías metido en la zona de Juca, estaba tirando los humos a la zona de a la zona de acuario. Humos que por cierto, realmente son malos. ¿Por qué son malos? Porque te los ruseas, te hace como mucho un tick de daño y te metes a plantar detrás de la bomba. ¿Qué pasa con ese humo que no te pueden cubrir eh, ninguno de tus compañeros desde la zona de agua? Porque esos humos están justo en el ángulo en el que te tienes que, en el que se tiene que abrir el atacante para intentar cubrir que ningún jugador puse esa zona de la bomba. Así que realmente humos buenos para lo que es eh, que no porque cortar el apoyo, pero malos para eh, cortar lo que es la zona del plante. Desde luego, parecía, ¿no? Que Pretorian. Que Pretorian, no, perdón, que, que el equipo de Team Bolsa no, no leía, ¿no? Eso de lo que decías, ¿no? Que se puede rociar perfectamente el humo y eliminar a Smoke mientras se está tirando el siguiente. Y les acababa pasando factura. De momento tenemos 5 a 3 en el global. Tenemos que empezar ya. A, a divisar, ¿no? A, a un Team Bolsa que tiene que cambiar el chip y ponerse a eliminar. Krista, que sí. se va a acabar eliminando a Cropson, que salía muy agresivo por la zona de Juca. Y vaya torta le mete, eh. Vaya torta le termina de meter aquí Crista. Conseguía la kill sobre él una vez más. Pretorian pecando de agresividad. Y esto que les da algo de ventaja al equipo de Team Bolsa. Parece que el equipo de Pretorian lo quiere terminar aquí por la vía rápida, pero es que, claro, terminas por la vía rápida y esta gente es agente de, agente de la ley, que llega aquí, dice con el velocímetro y dice: Oiga, usted va a más de 30 kilómetros por hora, por favor, vayas a su casa con una multita. En este caso, la multa es quedarse 3 para 5 dentro de la ronda, Jones. Pues ahí está, es que no, no te puedes permitir darle una kill a Team Bolsa porque. El, en 50 el segundos, el... ¿eh? Y 50... Sí, señor. Eh, desde luego que no, no puedes acabar eliminando... O sea, no puedes, perdón. Eh, dejar que te eliminen a un jugador así tan rápido. Y cuidado con Barça que acaba de recibir 25 de daño. Handrito en esa esquinita, en la zona de seguridad, que va a eliminar a Fernand. Y ahora sí que vemos serios problemas en esta defensa para el equipo de Pretoria. Y esto que puede ser otro perfect. Efectivamente lo termina de ejecutar Krista. Tercera kill para él dentro de la ronda. Krista que va a recoger finalmente sobre este eco. Otro perfect en ataque para el... Perdón, otro perfect dentro del mapa para este equipo de... de... Team Bolsa, Team Bolsa que lo tiene muy claro en los ataques, ¿eh? Conseguía ese perfecto en ataque en la primera ronda de, del cambio de bando, consigue, consigue ahora mismo este otro y realmente es que no es nada fácil, ¿eh? es, sobre todo con, con la disposición que tenía el equipo de 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 Pretorian. Sí, es, es lo que te estaba comentando a mitad de ronda. Acabas de venir de una ronda en la que el equipo de Team Bolsa estaba atacando mucho más lento y no le ha salido bien porque ha tenido que ir a la desesperada. No les des, el, no les des ese lujo ¿no? de eliminarte uno de los roamers y de, de hacerles enchufarse otra vez porque lo que van a hacer es ir mucho más agresivo a por ti. Y en cuanto Team Bolsa se pone agresivo, ya vemos que hay problemas para Pretoria. De momento, décima ronda. Team Bolsa que una vez más coge algo de aire. Veamos. Si pasa como en el partido anterior y este 5-4 lo convierte el equipo de Pretoria en un 7-4, o si por el otro lado eh, lo termina aquí, eh, perdón, lo termina de remontar aquí el equipo de, de Team Bolsa y consigue meter tres rondas seguidas, llevándose ese 7-5 o incluso dejarnos en un overtime. ¿Quién sabe, Jones? Podríamos acabar viéndolo. Realmente no me sorprendería en absoluto que, que el equipo de, de Team Bolsa consiguiese sacar un par de ronditas más y al final. Acabásemos viendo ¿no? a Pretorian a acercarse al overtime. Y de momento, pues lo que estamos viendo es este, esta defensa en ¿no? la zona de cocina. Que veremos a ver qué tal se gestiona el equipo de Pretorian. Y desde luego, tienen que empezar a, a sacar una rondita más para consolidar ese punto de partida. De momento, Pretorian que pecaba otra vez de, de intentar hacer las series agresivas. Croxon que finalmente deja. Perdón, era Pozu en este caso el que lleva el Mozi. Pozu que se iba de esa zona de acuario, se dejaba la puerta abierta. Y el Vigil que está por esa zona de bares haciendo alguna cosa de travesura le veía en esa ventana de de barrosa croxon que también va a estar jugando pues eso pivotando no copita por aquí copita por allá me voy a barrosa me voy a bar azul un poquito de todo pues ahí está. De momento lo que tenemos es el ataque, ¿no? Que viene ya por parte de y Team va. Bolsa. Al que va a acabar eliminando a Crossover en esa zona de vara rosa, perdón. Y de momento ventaja también, ¿no? Para el equipo de Team Bolsa que ya parte eliminando uno de los Rammers. Uff, y Sammy que casi consigue aquí. Cuidado que la posición de Furby la está protegiendo. Si no me equivoco, esa a Melusi en la zona de barra azul. Melusi que va a estar ahora mismo muy apretada. Tiene otro jugador en la ventana. Melusi que está ahora mismo aquí completamente encerrada. Pueden intentar incluso un apoyo por la zona de main. Salía al prefire este Furby, pero Fernan, más inteligente, consigue recoger finalmente la kill. Furby al suelo. Y ahora mismo, cuidado que se le complica. Consigue más ventaja. Fernan y Sani con las kills sobre Dual y Krista respectivamente. Y de momento que esto se va a quedar únicamente en manos tanto de Chino como de Jandrito. Cuidado con Chino, que sabemos que le gustan los pies, que ha hecho más de una kill. Y precisamente, sobre todo, a este Fernan. Jandrito, que está intentando correr esas flashes para la zona de Bar Azul. Lo, eh, se va de ahí rápidamente esta Melusi. Muy inteligente. Aquí Fernan. Para, para no perder la vida y poder reagruparse con sus compañeros. Situación de 4 para 2 favorable para ellos. Y realmente. Ronda que acaba de dropear aquí por completo el equipo de Team Bolsa, Jones. Pues completamente, partían con una ventaja ya numérica sobre el equipo de Pretorian, eliminando a Croxon. Y ahora la van a acabar desperdiciando al encontrarse con este muro de Pretorian. Cuidado con la posición que es buena por parte de Pozu. Va a acabar eliminando a Chino en esa zona principal. Y luego el que es peligrosísimo. Pues va a caer chofe, lo va a conseguir finalmente. Si va un poquito para adelante, Jandrito, pero Pozu, ¿qué dice? ¿Dónde vas? Consigue la kill finalmente, casi consigue. Incluso el Walvan le estaban espoteando toda la información que tenía aquí el equipo, de... Del equipo de... de Pretorian. Imagino que con la propia cámara de fault de, de esa zona de cool Vibes. Y cierra aquí la ronda. Pretorian parecía que nos íbamos a ir a, a ese empate 5 a 5. Pero no, Pretorian que quiere terminar como el anterior partido. Pretorian que se quiere ir a 7 a 4 y proclamarse como campeones de esta primera edición de la Clutch Champions. Pues sí, parece que ya tenemos un overtime que además se puede prolongar durante dos rondas, ¿no? Que, que son las que tiene disponibles antes de irnos a una hipotética prórroga. Y de momento, pues bueno, eh, seguimos, ¿no? Con, con ese equipo de Team Bolsa que parece que, aunque sí que parecía que, valga la redundancia, vaya, estaba más versado en el ataque en este mapa de, de Coastline, se está volviendo a desinflar. De momento, match Point, que ponemos ya directamente. En el mapa y en el partido, esto que puede ser para Pretoria como bien decíamos, Sammy recogiendo un poco aquí los drones que intentaba dejar el equipo de. Eh, me acabo de dar cuenta que es Orange Team eh. Steambox se ha convertido sí. en Orange Team, eh. ¿Les ha, fi les ha fichado Orange? <laughs> no sé, sí, si sí, lo decían por el chat que. Que bueno, que, que estaba ese fallo presente. No sé, es. No pasa nada. No es común, nada. ¿no? Después de un rejos con, con la velocidad que tienes que gestionar estas cosas y con los nervios de las finales, yo creo que se lo podemos perdonar, ¿no? Al, al buen Dexter. Se lo perdonamos, se lo perdonamos, no pasa nada. De momento la ronda que parece que ya va a empezar directamente, se termina la fase de preparación, ya tenemos en este caso ese crono bajando poco a poco, 253, 252, y esta última ronda que puede llegar a ser si el equipo de Pretoria en la cierra aquí. De momento, eh, el equipo de Team Bolsa que lo tiene que cerrar. Antes hacía un perfecto en, en ataque. En esa primera ronda, después del cambio de bando, veamos qué es lo que consigue hacer ahora. Veamos también cuál va a ser la adaptación en este caso de Pretorian. De momento, la As que ya eh, intenta quitar algo de utilidad. De hecho, si sí coloca una Claymore para prevenir cualquier ranote agresivo, que sinceramente me esperaría por parte del equipo de Pretorian. Dándose también utilidad aquí, Jandrito, un poco con la Twitch haciendo de coche escoba, no, limpiando el camino a sus compañeros. <laughs> Y, y ronda algo pausada, ¿no? Eh, parece que no se la quiere jugar mucho aquí el equipo de, de Pretorian, lo quieren cerrar aquí y ahora completamente diferente a lo que hemos visto otras rondas, con jugadas más agresivas. Crista con el agujero de bala, eh. el bullet hole sobre la conexión. Virgen Santa, ¿eh? La posición que tiene Krista eh, bastante peligrosa. De momento Furby que recibía también mucho daño intentando piquear directamente hacia la zona de Juca. Y ya tenemos un ataque también mucho más pausado por parte de Team Bolsa que parece que quiere asegurar, ¿no? Y no, no dejar escapar ninguna ronda más. Y estoy viendo un Team Bolsa que no tiene nada claro qué es lo que quiere hacer, ¿eh? De momento poca idea clara, muchos jugadores desperdigados, toda esa zona de Juca... Que no la van a ni siquiera tomar. Fíjate, se han quedado un minuto en esa zona del balcón para finalmente no hacer nada. ¿Y qué es lo que han conseguido? Tomar la planta de abajo. Que ya podían llegar a tomar. Porque ni siquiera la estaba defendiendo este equipo de. de Pretorian. De momento, el Jagger que está cogiendo algo de información de esa zona. Hace un prefarecillo hacia la zona del balcón. Para ver realmente qué es lo que está pasando por toda esa zona. Y el ataque que se va a enfocar hacia esta zona de agua. Pero tienes un minuto y diez segundos para intentar sacar toda la información del punto. E intentar meterte a plantar contra cinco jugadores, Jones. Sí, desde luego que minutito que resta. Además, mucho tiempo que hemos perdido sin ninguna kill sobre ninguno de los defensores que están eh, por fuera del mapa. Y ya pues tenemos que empezar a plantear el execute. De cara a plantar el Sedax, aunque con bastantes complicaciones. Ahora, Sami, que se va a llevar a Chino, además, y va a caer el corte de rotaciones de Team Bolsa. Esto que puede ser para la pretoria, ¿eh? De momento, Jandrito, que dice que no, que dice que esto lo va a querer aquí pelear el equipo de Team Bolsa. Van a caer eso, esas tofías, esos stuns hacia la zona de la conexión. Hubo que es malo, no para el plante. De momento, Krista que va a poder llegar a terminar de plantar. Puseaba Pozu. No le veía la as desde la zona de la, de la ventana. A quien sí que ve es ese Pozu y ese Fernan. Kill para Crocson desde la zona de abajo. Jandrito que va a caer. Situación de uno para dos. Croxon únicamente contra Furby y Dual. Croxon que tiene ahora mismo 14 segundos para intentar hacerlo. Falla el flick finalmente. Dual con la kill. Sigue peleando Team Bolsa. No han terminado de perder. Dual que incluso con 14 segundos se tomaba la licencia. De romper ese yagueramele Melee. <laughs> y finalmente conseguir la rondita para ellos. 6 a 5 en el marcador. Pretorian que lo tenía en sus malos, Jones. Pues sí, realmente bastante posible, ¿no? El acabar sacando la ronda. Finalmente iba, iba a pasar bastante factura la posición que tenía ahí Furby con esa que iba a hacer muchísimo daño a los defensores ubicados también dentro de punto. Y realmente, pues una rondita más, ¿no? Que dejan escapar y que ya está acercando peligrosamente al equipo de Team Bolsa a ese overtime. Sí, esto que lo tiene que cerrar Pretorian aquí y ahora, si quieren proclamarse ya directamente campeones de esta primera edición de la Clutch Cup y llevarse esa suculenta recompensa en forma de, de, de dinerillo, financiado por el señor, señor Cinicar, esa, esa recta final de los 30 euros. Y de momento, no sé, yo me esperaba quizás... Uf, es que al final estás enfrentando al primero y segundo de la liga. Estás enfrentando al primero y segundo de la fase regular. Sí que es verdad que Pretorian... Parecía el favorito, por quiénes eran, por, por cómo han jugado toda la liga, imagino, y por y por el renombre, ¿no? Que, que puede llegar a tener este, este equipo. Pero no sé, yo la verdad que no me esperaba un partido tan igualado. Pensé que fuese el primero contra el segundo. Y me está sorprendiendo gratamente, Jones. O sea, aquí, yo a mí lo que más me gusta es que los partidos se vayan hasta el overtime máximo que, que se pueda. Como si se van a un, a, a un 15-17, como antes se podía, se podía llegar a ver, con esos overtime infinitos. Pero es lo que te digo. Eh, estamos viendo un partido muy interesante, porque yo creo que lo que nadie quería es que esto fuese un 7-0 y un 7-0 para cualquiera de los dos equipos. Pues desde luego que no se va a ver esa situación. Están peleando bastante sendos combinados, como bien decías. Y de momento, pues, se nos queda abierta ¿no? la posibilidad en, en esta última ronda, que es crucial. Eh, podríamos ver un overtime, podríamos ver un partido que se vaya para Pretorian. Y desde luego, lo que sí que vamos a tener asegurado es muchísimo espectáculo. De momento seguimos con ese match point. Ronda número 12 ya en juego. Información que está intentando sacar aquí Barcia sobre los jugadores del equipo de Team Bolsa. Ver por dónde han llegado ya a tomar esa zona del mapa. En forma de cámaras rotas o cámaras sin información. Y de momento estamos yendo a un Team Bolsa que hace exactamente lo mismo que antes. Se coge sus dronecillos. Jugando un poco al Rocket League con, con, con la tableta, Krista, que va a intentar aquí imaginar ahora mismo el Walvan, efectivamente, sobre el jugador de la zona de top de main, pero claro, es a mí que evidentemente se lo huele, ¿no? Que haya un jugador en esa ventana, ya repliega directamente hacia esta zona de TV ayudándose de Croxon. y defensa de nuevo en esta zona de Juca, Jones, defensa de Juca, que ha ganado ya dos veces este equipo de Team Polsa. Pues ahí está, vamos a ver si consiguiesen, bueno, llevarse una tercera, ¿no? El, este equipo de, de Pretorian, en este caso, que es el que está defendiendo. Y, va, y de momento el posicionamiento que tenemos es. Mmm, curioso, ¿no? Bastante desperdigados por esa planta superior. Y, y los puntos, porque pues se quedan algo más solos, ¿no? Como veíamos en anteriores ocasiones. Yo realmente no entiendo el trabajo de esta Sofía. Porque puedes perfectamente, simplemente, o bien quedarte en el tejado, o bien quedarte cortando desde esa zona. O sea, no necesitas cortar a, a jugadores que estén haciendo esa defensa horizontal. Si lo que quieres hacer es terminar plantando en. En. En Aqua... porque te la estás jugando demasiado a que de repente a esa Sofía le hagan un round por main o le hagan un round por donde sea, o simplemente pierda el trade con el jugador de top de main, y te quedes en situación de 3 para. De, perdón, de 5 para. De 5 para 4. Y eso sí que es bastante malo. De momento, piñitas intentando sacar al jugador de cóctel. De hecho, lo consiguen. Pozu que tiene que replegar un poquito hacia la zona de atrás. Y jugando muy agresivo. Va a ser kill de Sami... Que se metía en esta zona de top de main. ¿En qué momento se ha ido Krista? Parece que me estaba escuchando que se fuese de ahí ha dicho: Perdón, perdón, señor. Ya me voy de aquí. Pero esto que penaliza. Al equipo de Team Bolsa se van a quedar sin este eh, chino Dual. Que también va a caer a manos de Croxon De hecho, con este Mozi. Como la está liando aquí los Roamers. Cuidadito con Goldbrex. Que salía agresivo. Humo de Smoke. Para intentar impactar sobre los jugadores de Aqua. Pero Jones, esto que parece que va a ser ya punto y final para el equipo de Pretorian. Con, última, con únicamente 20 segundos. Ese humo que está haciendo mucho daño. Y esta que ni siquiera se puede poner a plantar. Cuidado con el corte de rotación de Furby, que es bueno. Barcia que cae. El cuatro, que puede llegar a intentar aquí el jugador. Madre mía, madre mía, con Fernand. Que va a cerrar aquí. Jones, final del partido. Final de finales. Se termina aquí el mapa con estas dos kills de Fernand. Pretorian, campeón. De la Clutch Cup, campeón se va a llevar esos 100 euritos y demuestra un poquito dónde está el nivel del amateur, quiénes son este equipo de Pretorian y que realmente son un roster con opciones y un muy buen combinado. Pues ahí está, finalmente conseguían cerrar sobre un Team Bolsa que la verdad que ha conseguido pelear muy bien el partido. Pero realmente, pues, se ha acabado anteponiendo, ¿no? Hemos visto a Pretorian que en el primer mapa sí que estaba bastante más superior, ¿no? Frente al equipo de, de Team Bolsa. Y finalmente en este, aunque Team Bolsa sí que ha conseguido, pues, sorprender un poquito más en los ataques y el, en los primeros compases de las defensas, no ha estado realmente, pues, al, al nivel, ¿no? De, de Pretorian, finalmente, y ha acabado perdiendo el encuentro. Pues bueno, de momento, final que termina por aquí la dejamos ya eh, finiquitada esto que es para Pretorian veremos ahora cuál va a ser el jugador que finalmente eh, tengamos aquí para entrevistar, pero Jones, de verdad yo me lo he pasado en grande, una vez más gracias Dijkstra por la invitación porque de verdad echaba mucho de menos castear al amateur, echaba mucho de menos lo que era la emoción de este tipo de partidos y sobre todo porque realmente estos son chavales que no se juegan nada, si aquí hubiese perdido Pretorian no pasa nada, aquí que ha perdido Pretorian, o sea Team Bolsa, no pasa nada, realmente pues oye, todo el esfuerzo, quizás a nivel personal, que todo el esfuerzo que has, que has llevado hasta aquí, pues que termine una derrota. Pero no tienen que pensar así, tienen que pensar en que todo el esfuerzo que han hecho durante toda la liga les ha llevado hasta aquí. ¿Que no han ganado? Pues no han ganado. Pues a veces se gana y otras veces se pierde. No pasa nada. Lo que tienen que hacer es simplemente aprender de esta situación que han hecho. Hecho un muy buen, una muy buena serie, han hecho una muy buena final y ya seguir adelante. O sea, realmente ya lo hicieron bien en la Drone Cap, lo han vuelto a hacer bien en estas finales de la, de la, de la Clutch Cup y yo eh, sin más felicitarles, de verdad. Pues de momento tenemos ya a Barcia por aquí, o sea que le vas a poder felicitar a él personalmente. A ver si nos los pasan, si nos lo pasan, perdón, por aquí al servidor. Barcia. Buenas. Muy buenas tardes, Barcia. Eh, en primer lugar, felicitarte desde luego por, por la victoria que habéis acabado cosechando en este, en este Botres, en el que además habéis sacado otros mapas seguidos, por lo cual, eh, impecable ¿no? vuestra participación en, en estas finales. Y bueno, en, en primer lugar, me gustaría preguntarte, sobre todo en este mapa del litoral, que es el que tenemos más fresco, eh, ¿cómo lo tenéis planteado? ¿no? Porque en principio sí que os he visto que habéis, habéis paniqueado un poquito más en los ataques, en los primeros compases del de lo que viene siendo el partido. Y luego, al final, también he visto un par de sorpresas ¿eh? por parte de Team Bolsa en, en sus ataques. Entonces, me gustaría ver cómo lo teníais vosotros, sobre todo en la línea interna, de esto planteado. Bueno, pues el partido, después del primer mapa, viendo cómo, cómo está Samuel, cogimos el mapa con optimismo, pero el litoral no es un mapa que se nos dé nada bien. Y dijimos... Bueno, nos mentalizamos ya con, con que ellos tenían la ventaja, básicamente. Y luego... Cuando, cuando teníamos claro básicamente que este mapa se lo podían llevar perfectamente y que no tenía que afectarnos, eh, estábamos volcándonos en Samuel porque era quien, quien... Bueno, es un mapa que le beneficia, es muy buen Frager y, y bueno, se ha demostrado en el partido. Uh -huh. Bueno, metas. Bueno, pues yo, Barcia, lo primero de todo, evidentemente, enhorabuena, como ha dicho, como ha dicho Jones, eh, yo reiterarlas. Y yo, mi pregunta iba a ser también sobre el mapa de Oregón. Voy a empezar un poco como Jones, un poquito a pincho, y quiero preguntarte qué es lo que ha pasado en esas dos primeras rondas, donde veíamos que el equipo de se acogía mucha ventaja, parecía que no estabais del todo concentrados en lo que era el mapa, y eso sí, a partir de ahí ya metíais la, la, la directa y estabais todos vamos un Croxon eh, providencial Pozu lo mismo y es que en definitiva un, un, un equipo de Pretorian vamos apoteósico. Pues gracias por la enhorabuena y eh, troleo hermano esa es la única definición que tengo para esos torrón. <laughs> o sea nuestro roster ideal es tal cual lo tenemos o sea Sammy Fernand eh, yo Pozu y, y Croxon es el es nuestro nuestro equipo principal pero hemos jugado muy poco con él porque, bueno, por temas de disponibilidad. Y claro, hemos llegado al mapa de Oregón, que a pesar de ser nuestro mejor mapa, eh, hemos, hemos tenido que, que repensar un poco el line-up y estábamos dudando de si poner la Nomad, de si rentaba o no. Y bueno, al final se, se nos han escapado un par de rondas y dijimos: No, esto no lo podemos perder, es nuestro mapa. Y, y como vayamos así al siguiente mapa, pues perdemos. Entonces fuimos ya, no, nos pusimos focus, uh, por suerte tuve un buen partido, o sea, un buen mapa, porque partidos no tengo buenos, y, y simplemente es eso, no, tuvimos, tuvimos el buen mapa. Bueno, pues... está bien. Eh, yo también te quería preguntar, también para cerrar con, con lo que le quería preguntar, Jones. Eh, uh -huh. A la hora del de droneo, veíamos que entrabais con prácticamente 20 segundos al mapa, ya estabais dos o tres jugadores ya, ya dentro, que si la zona de armería, que si la zona de main, en este mapa es exactamente lo mismo, que si en master, que si en, en la zona de bares. Eh, pero luego, durante la ronda, apenas os veíamos dronear. ¿Eso a qué se debe? Eh, porque al principio de ronda lo que hacemos es comer, eh, comer mucho terreno, todo el que podamos. entonces si, bueno, se pudo ver en Oregón, sobre todo, porque, sí. como te digo, es un mapa que tenemos más perfeccionado. Que podíamos. Teníamos los drones ya. En fase de preparación ya hemos empezado el ataque. Nosotros ya tenemos cortadas zonas con drones y puseamos y comemos todo, toda la zona que podamos. Entonces, normalmente, nuestras rondas se basan en Gunfight. Y un poco juego de utilidad, pero juego de utilidad para poder tomar gunfight, me refiero. Romper un escudo y que tengamos igualdad, poder abrir el bridge y poder cortar durante dos minutos, entonces les desestabilizas un poco las rotaciones y demás. Entonces, claro, nosotros tomábamos la zona muy rápido con los drones al, principi al principio de la ronda, básicamente, uh -huh. y, y luego la ronda es mucho más fácil. ¿Jones? Pues bueno, me gustaría ya de hacerte una pregunta ya mucho más, mucho más, perdona, rasgos generales, y es después de esto, ¿no? Acabéis de demostrar, ¿no? Esa especie de eslogan, ¿no? Que tenéis de Pretoria no top, que mucha gente ponía en el, en el chat y que al final va a acabar siendo cierto, aunque bueno. Yo creo que no cabe duda, ¿no? Estabais como favoritos y además ya me lo decías tú en anteriores entrevistas, porque la verdad es que hemos estado muy en contacto, habéis ganado todos los partidos que se os han puesto por delante. Entonces, bueno, me gustaría preguntarte de cara al futuro de Pretoria, ya os lo he preguntado alguna vez, pero ahora ya después, ¿no? De la victoria, es cuando más me interesa, ¿qué tenéis pensado, ¿no? Vamos a ver en, en, en futuras competiciones, en esa o ¿no? ¿Qué va a hacer las Pin Nationals? ¿Qué, ¿Qué tenéis planeado? Bueno, pues eh, nuestros objetivos son bastante evidentes y esperables, que son entrar a Nationals. Nosotros no somos capaces, el problema es que tenemos que hacer algún, algún que otro cambio por, por temas de edad y la mid-season no la vamos a poder jugar. O sea, quizá la jugamos algunos amigos de Pretorian, que sí el coach, que sí yo y algunos más, pero no, no va a poder jugar el roster de, que la gente conoce de Pretorian. Uh -huh. Sobre todo imagino que una barrera es la edad, ¿no? Realmente... Sí, claramente, claramente. O sea, hay gente como Crox y Sami que son demasiado buenos. Y, y esa gente, si tuviese, si tuviese edad hace, hace un año o dos, pues seguramente estaría ahora en un equipo, en un equipo muy fuerte de Nationals. Pues ahí está. Eh, no sé si quieres decir algo más, meta, para cerrar alguna preguntita. Pues, conciso meta. Pues ahí lo tenemos. Barcia, en primer lugar, agradecerte, ¿no? Tenerte por aquí, siempre además con, con muy buenas formas, que son las que siempre te han caracterizado en estas entrevistas. Y, y sobre todo, pues, desearos suerte, ¿no? De cara al futuro y, y, bueno, ya te lo digo siempre también, que es que Pretoria realmente es un equipo que es, es muy sonado en la comunidad y del que todos esperamos mucho. Eso nos pone presión encima, ¿eh? Pero, bueno, gracias por, gracias por la confianza y... Vamos a, vamos a intentar no defraudar. Enhorabuena de nuevo, Barcia. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues pues, palabras de Barcia, ¿no? De que teníamos por aquí. Lo, lo recalcabas tú. Muy buenas formas, la verdad que sí, eh. No, no te voy a mentir. Yo me esperaba aquí. Yo, si, yo, es que, yo, si te dijese yo a la, a la gente que he entrevistado. Ay, madre. Pero bueno, oye, por lo menos aquí se queda así, se cierra. Esta Clutch Cup, Jones, eh, repito, muchas gracias evidentemente a Dixter por invitarme. Ha sido un placer, pero un placer castear contigo, contigo Jones. Eh, y sobre todo poder castear estas finales. Precisamente, yo creo que, que, que poco queda de decir, ¿no? Al final, una, una Clutch Cup que se resume en el mejor equipo ha sido Pretorian y el mejor equipo y el que más se lo merece haber ganado esta final ha sido el mismo Pretorian. Pues ahí está, sin más eh, y antes de cerrar agradecer siempre ¿no? a toda la afición que hemos tenido en el día de hoy ya decíamos que superábamos eh, números históricos de la de la Cup, que además ha ido subiendo en cada jornada y sobre todo para estar, para estar debutando pues son, son buenas cifras no la que las que nos acompañaban en el día de hoy y sobre todo pues también agradecer ¿no? a, a ti sobre todo por haber estado en el día de hoy que, que yo creo que has aportado muchísimo ya lo hemos visto en el chat ¿no? hemos visto muy muy buena acogida eh, hacia tu persona y sobre todo, pues también dejaros no con, espero, con la posibilidad de volverte a ver en una hipotética siguiente edición de esta clochka. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No tengo mucho tiempo libre, por desgracia, pero bueno, algún día que otro, pues igual me paso, ¿quién sabe? Pues ahí está, nos deja meta, final abierto y sin más. Eh, nos toca despedirnos del día de hoy y, y nos vemos en la próxima, señores. Hasta luego, chicos.